¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos el lunes. Hemos empezado, comenzado, nuevo año fiscal, nueva semana, después de esta vacacioncilla. Espero que estéis muy bien. Hoy precisamente, ha salido el sol en Granada. Todo, toda esta Semana Santa ha estado con tormenta, un viento terrible, muchísima lluvia. Y fíjate tú, fíjate tú. Hoy amanecimos. Oye, muchísimas gracias, pero madre mía, pero bueno, pero bueno, que te apachaste aquí, pero bueno, que te de Muchas gracias, Juanan79. Muchas gracias por esos 38 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Buenas noches, a ser, buenas noche. Otra vez más disfrutando de tu contenido de forma de ser. Muchísimas gracias, Juana. Usted muy amable. A seguir así no cambia. Me doy el lujazo. mañana. Date el lujazo. Muchas gracias, Juanan79. Muchas gracias a Redman85. ¡Eh! Se ha ido la imagen. A ver. Sí, sí. Bueno. Cada vez se ve más borroso. Vamos a ver si ahora. ¿Qué pasa, genios? Ahora, ahora. Ahora se sí. ve bien. Muchas gracias a Juan un abrazo muy grande, un minuto de silencio por los muertos Que ha causado el vídeo de la tarde Dice Salao <laughs> Hombre, no sé, no sé, pero Yo creo que queda todo muy claro Pero ha habido un seguidor, creo que es seguidor No sé si es seguidor, sí es seguidor Que me ha puesto una foto Para darme rabia Y, y, y la voy a poner ahora, no, no me gusta su actitud Muchas gracias Redman85 Muchas gracias por los 43 meses, vámonos con esas vacaciones Que me voy a pegar, vámonos Sí más bajo, muchas gracias, Denza 112. Muchas gracias por, lo, por la suscripción de nivel 1. Muchas gracias por los 45 meses. ¿Qué, qué? Muchas gracias, Denza, por esa suscripción también de nivel 1. Gracias a Redman, Denza y Juanan 79. qué bonito, qué bonito. Las repros, la rep. Vamos a ver, Sasel, ¿cómo puedes decir lo que dices de los repros? No eres un verdadero coleccionista, no sé. Si sí lo soy. No, 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 no puedo ser un verdadero coleccionista porque para eso tienes los cartuchos sueltos. Bueno, hay gente que le gusta los cartuchos sueltos y hay otra gente que no. Bueno, pero cómo puedo, es, que, es que es sacrilegio lo que dicen. No, 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 vamos a ver, eh, que, que le jodan a los especuladores, que le jodan a la gente que dice ser coleccionista y que en realidad lo único que quiere es un mercadeo asqueroso. De los videojuegos retro, ¿por qué no lo podía haber hecho de otra puta cosa? Tenían que ser sobre videojuegos, tío. ¿Por qué no vais un rato a la mierda? ¡Oh, Sosel, cuidado! ¡Cuidado con lo que dices! ¡Cuidado! Y es lo que he dicho también en el vídeo de la tarde. Que tengáis muchísimo cuidado a partir de ahora con los videojuegos retro, los que sean caros. Me lo ha puesto un muchacho en los comentarios. Dice: Conozco a una persona que ha estado vendiendo decenas y decenas de Killer Instincts de la Super Nintendo. Haciéndolo pasar como originales. O sea que tengáis cuidado. Muchísimas gracias Juan Santos, Muchísimas gracias por los 44 meses. Muchísimas gracias. Qué hartura de reírme con Juanillo Piratillo. ¿Qué ha pasado con Juanillo Piratillo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿en ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te estás riendo? ¿Y yo? ¿O imagináis un planeta con el 70% de agua? ¿Y yo qué locura? Hermano. Y es que el sombrerero loco es el que decide quién colecciona y cómo. Ah, vale, vale, claro. Pero a, una cosa que me llama mucho la atención es cuando ya esta gente tiene la jeta de recomendarte que para empezar una colección tienes que comprarte primero el juego más caro, que para decirle, vamos a ver, <laughs> ¿cómo coño puede haber algún ser humano que les haga caso? Uno, que les haga caso. O sea, ¿no ven que descaradamente lo están haciendo porque les interesa? ¿Cómo le puedes tú recomendar a alguien que empiece una colección por el videojuego más caro, pero nos hemos vuelto locos? Madre mía. de la misma manera que venden Adidas falso, el problema es el comprador que no se entera, bueno, eso por supuesto, eso por supuesto. Que hoy en día te compra un cartucho original, de los que vale una fortuna y toca abrirlo con destornillador para saber si es repro o no, es una locura, tal cual, tal cual Kiwi Twitch. Tal cual Kiwi Twitch. Tal cual. Sí, 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 sí. Tienes que abrir el cartucho para saber si hay una reproducción o no. Con el mismo, un hobby costoso y a la vez muy bonito. Una pena que haya tanto busco en estafador, por supuesto, bueno, y luego qué? que no puedas tener toda la colección de una misma videoconsola según el dinero que tenga y tal. Es no. un tío que está a punto de romper Twitch. ¿Esto qué es? Tío, ¿qué es? ¿Y por qué, está, ¿Y por qué está ahí? ¿Y todo el mundo? ¿Y todo el mundo se le está suscribiendo, ¿verdad? ¿Se llama Pirate Software? ¿Y ¿Esto por qué? ¿Está todo el mundo suscribiendo? a muerte? ¿Por qué? Pero hay a muerte todo el mundo, ¿eh? ¿Y tú por qué ¿y tú por qué está pasando? 99, five minutes remain. Or maybe ah, porque está en nivel 99. O sea, eso lo hago yo y funcionaría. Intentar poner nivel 100. No me joda. Nivel 100 del tren del high quiere conseguir. A ver, a ver si es que durante todo este tiempo eso es lo que había que hacer. 500 bits best, 777 bits y queda ese tiempo. Bueno, todo el mundo está dando de ahí a muerte, ¿eh? 1, bits so 500 bits I Madre mía. Qué locura lo que le están dando, ¿eh? Años de truco. No me gusta, me recuerda a los directos random de TikTok. No sé, pero no sé, no entiendo muy bien esta promoción extraña. Meta de suscriptores, 71.000 tal. O sea, ha puesto una meta estranísima tal. No sé, no sé, Y de repente, y de repente se la ha puesto así. Joder Qué suerte tienen algunos, ¿no? Muchas gracias Javik. Buenas noches a ser, 100 bits para el tren ese. <laughs> muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si te tendrá bloqueado, pero aquí el personaje diciendo lo que tenemos que hacer. Uf, no, 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 no me apetece. No me apetece en absoluto ver, verlo ni, ni qué es lo que hay que hacer. ¿no? Pero bueno, muchas gracias el, el Massing Kaiser. Muchas gracias Massing Kaiser. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Muchas gracias por esos cuatro meses. Y dice, pues ¿qué puedo decir? Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. A y su pareja. Gracias de corazón, gracias de corazón. Que con María, desgraciadamente, se mete mucho con ella y ella no le hace daño a nadie, nunca se ha metido con nadie. Y bueno, es una lástima. Muchas gracias, el Mazin Kaiser, muchas gracias por los cuatro meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Desde Puerto Rico, ¡viva Vox! Muchas gracias de furioso. ¿Qué te parece la frase de me lo metería por el culo? ¿Quién la ha dicho? Lo de me lo metería por el culo, o sea, de... no sé. Ah, ese tío es ex desarrollador de Blizzard. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 Este tío al de Twitter, no, el... este tío al de Twitter, el de el que hace los comentarios sobre el wokismo. Es una tontería nueva, significa que les gusta mucho. ¿eh? Vale, vale. Que se lo meten por el culo. Me lo, me lo metería por el culo, yo también me lo metería. Fíjate lo que te digo, fíjate, pero Pero con tu dinero. Muchas gracias, Javik. Muchas gracias, Javik76, de verdad. Gracias de corazón, muchas gracias por esas dos suscripciones. Le ha regalado la suscripción a Melbal54. Le ha regalado la suscripción a solo por 3 euros. ¿Solo por 3 euros el qué? Bueno, se llama así, se llama así. Con el Detroit Prime de Switch, los especuladores compraron muchísimas unidades a saco, los vendieron a 100 euros y luego Nintendo los repuso y se los tuvieron que comer los especuladores. Ha, ha pasado, ha pasado alguna vez que otra y que se jodan mil millones de veces. Dice: ¿Entonces una frase empoderadora de los walkers contemporáneos? No sé. No sé yo muy bien, ya esta gente por dónde va. Pero os voy a enseñar una cosa que a mí, a mí, a mí me ha dado rabia. Fijaos, este es un seguidor que pone. Yo a estos tres les tengo bastante aprecio, será maldito. Son de los últimos que compré para Satura, ya por el 98. Antes de gastar una gran cantidad de dinero en estas cosas, pensad que es plástico y papel. Lo importante son los datos y esos datos están en internet y además en castellano. Lleva razón, lleva razón. Bueno. Según él, estos son, estos son los juegos que tiene. Fijaos la colección que tiene el tío de la Sega Saturn, porque es realmente impresionante. El Panzer Dragon Saga lo tiene perfecto, en perfecto estado, con la caja de cartón, luego las dos cajas que tiene por dentro y tal, o sea, lo tiene perfecto. El Sin Force 3 también muy bueno y muy caro. El Deep Fear. encima la versión PAL, que son muy caras. Y luego, pues fíjate tú, Kino Fighter 95, Enemy Zero, el Keio, Flying Squadron 2, que también es carísimo. Tiene varios muy caros. El Sinning de Holy Ark. También es muy caro. Guardian Heroes. Otro que es muy caro. Saturn Bormenbar. También ya se ha puesto muy caro. Mucho. O sea, bueno, tiene, tiene un mogollón que, que. Madre mía. Que dan gloria a verlo. Y el Dragon Force. Y el Dragon Force. Aquí arriba. A la izquierda. Fijaos. tú ahí. El Panzer Dragon Saga. Deep Fear el Shining Force 3, aquí los manuales de instrucciones, el tío los tiene completos esto es una auténtica una auténtica maravilla, ¿no? pero fijaos vosotros, él los tiene y fijaos el consejo tan interesante que da antes de gastar una gran cantidad de dinero en estas cosas pensad que es plático de papel, lo importante son los datos, es cierto, ¿por qué? porque el Panzer Dragon Saga eh, por mucho que te lo compre original puedes tenerlo en español, porque lo han doblado, perdón, lo han traducido exactamente igual el Shining Force 3 entonces, en fin... Lo tiene muy bien cuidado, lo tiene muy bien cuidado. Ay, se nota que es segreo, el tío. Se nota caseguero. Qué bonito. Qué bonito. Me doy el lujazo, me lo metiría me, me por el culo. ha de una oferta esa nada. No, eso se le tendrá mucho cariño a una colección personal. Eso no tiene precio, eso no se puede comprar. Y, Dice, yo creo que cada uno haga lo que quiera, jugar, coleccionar, pero es cierto que algunos sufren de estanteritis extremo. Generalmente son los que tienen un canal o en las redes sociales quieren ser alguien. O sea, no tienen vida social, no son nada ni nadie en sus respectivos pueblos, en donde sea, en sus ciudades. Y entonces quieren ser alguien por internet. Y entonces ahí cuando le entra la estantería aguda, cuando te empiezan a ir a llenar una estantería de videojuegos o de la cosa que sea. Los posers, los posers de toda la vida, la gente que se compra una vida, la gente que se compra un pasado. sea ¿te imaginas que Sega ahora que le va tan bien, se metiera de nuevo en el mercado de las consolas? Es imposible. ¿Habría hueco para cuatro grandes? Es imposible, es imposible. SEGA no tiene el dinero para. para ponerse de acuerdo con AMD o con alguna compañía de estas. Para que les preste la tecnología, ¿no? Es muy difícil. Además de que ¿qué podría aportar original realmente Sega a lo que es la industria. Además de, por supuesto, sus propios videojuegos, ¿no? Es muy complicado. Sega no es Nintendo. <laughs> Hablando mal y pronto. Sega no es Nintendo. Pero bueno, la mayoría de los Segueros se esparcieron en el 95. Uno se compraron la Sony PlayStation 1. Y otros directamente es que dejaron le, el hobby de, de jugar a videojuegos usualmente. Entonces hay muy pocos cegueros de, de la época de 8 bits, de 16 bits, muy poquito, muy poquito. Que se hayan mantenido. ¿no? Los jóvenes de Princeton defendiendo el Rise of the Running diciendo que está infravalorado. Bueno, a mí me lo va a decir, bueno, infravalorado por los piperos, ¿no? Infravalorado por los propios Sonyers. Será por las maletinas que le dan, o solamente porque pipero, 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 pipero. pipero. No, si. Eh, vamos a ver. Por el escritor, vamos a decirlo así, por la gente que lo ha hecho. Team Ninja. Pues puede estar entretenido, si no cabe duda. Pero tú no puedes poner ese videojuego 80 euros. Está engañando a la gente. Un videojuego que está peor técnicamente que el Ghost of Tsushima, que es un videojuego de PlayStation 4. No se. No se puede aceptar. Bueno, Jesús, y más tarde se pasaron a Xbox también. Bueno, y ¿Chacel crees que sería positivo para la industria que PlayStation desapareciese? Sí. Sí. Un rotundísimo sí. Sería mejor que apareciese otra compañía haciendo videoconsolas con otra perspectiva nueva. Pero ya la idea, la visión, todo lo que tenía que aportar PlayStation ya lo ha aportado y ya lo único que puede aportar es mierda. Punto terminado. Han aportado A los videojuegos ha aportado mucho Steam, Palve. A los videojuegos ha aportado mucho Nintendo, como es lógico. Xbox, tal. En los últimos años, pero PlayStation no está bien. Últimamente no. No me gusta. Ni nos gusta nada. Max, muy buenas a Parroquia. El revuelo de las Replos surgió por un vídeo de la colección del portón al Patreon en el Percebiños. Le dedicó un directo de hora y media para defenestrarlo por las repro y los cartuchos sueltos. Hasta se peleó con el Kai si porque el chat nuevamente decía cualquier cosa. ¿no? Dicen por aquí a ver una bueno, cosa opinable en ese resumido el chat era un vertedero y se estaba moderando. De hecho dice varias veces que te cae bien Dan, y una persona maravillosa, que lo es y lo que se estaba alimentando no era precisamente respetar su forma de coleccionar. A mí sí me dijeron verdaderas barbaridades el 2 de enero en el directo de este tipo. Bueno, ya hemos descubierto a qué canales te refería. Luego te pregunta por qué se te bloquea. En mi caso, porque no respetan mi contenido. La diferencia entre tú y yo, que yo sí respeto el contenido de Dan y lo admiro como creador y persona. Yo no. Yo ni le admiro como creador ni le admiro como persona. A ninguno de estos tres, ¿eh? y aportó al Patreon atrás hasta... Tienen en común que los tres se han metido conmigo antes de yo decirle absolutamente nada. Eso tienen en común los tres. Pero de de lo personal dice, tampoco había que hacer un lince para descubrirlo, soy como una repro, no me camuflo, igualmente todas las cosas se pueden hablar como persona adulta y en ningún momento he dicho lo que opino de tu contenido, he hablado de la pasividad con respecto al tono del chat. Lo único que te diré sobre tu contenido es que hace meses, hasta que vi el bloqueo, iba a preguntarte si te querías venir a un podcast porque tu perfil completamente es el de otros compañeros y era un tío que sabe y comunica bien. <laughs> no sé de dónde saca lo de la línea de lo personal. No te hagas el tonto. acaba de llamar estercolero a mi chat y no, no es ningún estercolero. Y si hay unos moderadores que hacen su trabajo. Y lo que estaba pensando en invitarte a mi podcast, por, por lo que sabes, ojo que ahora ir a tu podcast es un premio a mi trayectoria. Madre mía, madre mía, madre mía. Ay, Dios mío, Jesucristo. Ay, Dios mío, Jesucristo. Ay, Dios mío, Jesucristo. Es impresionante. Es impresionante. No, lo he llamado. No, no lo he llamado vertedero. He estado por tu chat más de una vez y lo sabes, y generalmente no es como en ese resubido, ¿no? Lo que no quita que ahí fuera mala praxis y barra libre para el insulto y menospreciar al sujeto del vídeo. Se si hizo mal, se puede decir, ¿no? Pero, Kaizis, tú estabas en el directo del 2 de enero. Eres un hipócrita, tío. Eres un hipócrita. Porque en el chat de este tío, a mí me dicen absolutas burradas y tú estabas allí. Y tú estabas allí. Sois muy hipócritas. Te quejas de alguien porque es amiguito. Pero cuando se le dicen cosas mil veces más graves y tú estás ahí, ahí te callas. Esta gente... Me aburre más la virgen. Fuera. Tusa. ¡Fuera! Fuera. Fuera. Es increíble. Pero bueno. La trayectoria de su ceja, desde luego. El ego por las nubes. Yo no entiendo el ego este. Pero este ego viene. Esta clase de ego viene de gente muy pueblerina. Muy, muy, muy cerrada. Asociadas completamente. Que se han encontrado con algo de dinero. Y cuando se encuentran con algo de dinero. Es que se creen. Yo no sé qué coño se creen. Yo no sé. ¿Qué coño se creen? Se vienen arriba de una manera y dicen, pss, baja, baja, baja. Nuevos ricos rurales, efectivamente. ¿Qué? ¿Tetita de leche? En este vídeo vamos a ver aún. Tetita de leche, maravilloso. Tetita de leche últimamente está muy enfadado conmigo porque hablamos sobre su habitación. Y, y vimos una foto en donde salía él sin máscara, pobrecillo, muy espabilado. No es ¿eh? tampoco es muy agraciado físicamente, hay que decirlo. Por eso hace lo que hace con su cuerpo. Dice aquí: Apuros económicos, compra videojuegos. ¿Qué? <laughs> Vamos a hacer la vocecilla. En este vídeo, Sassel, eh, la verdad es que hablo así porque los juevecillos. Ah, en este vídeo. Un Sassel, ¿cómo se gestiona económicamente? ¡Vayamos al vídeo! Hoy quiero mostraros en lo que me gasto el dinero realmente, tanto de mis canales de YouTube como también de mi canal de Twitch, cómo voy sacando mi vida hacia adelante, además de, por supuesto, los gastos que ya tengo. De lo que es el alquiler del piso, claro, tengo que para la luz, adelante. tengo que pagar lo que tenga Eso es lo que estás diciendo. Pues me ha da dado manera de gestionarse, venga, va, sigue. Iria, que ayuda a María, que lo del alquiler, que la comida, todo lo paga él. María no. nada, no paga nada, María, ¿no? O sea, María está haciendo los OnlyFans y malgastando el dinero también. Eso es lo que estás diciendo. Pues me da dado manera de gestionarse, venga, va, sigue. Pero este. ¿Este de qué va? Jomio mío! que tenía mierda en el ordenador como para parar un tren. Un ordenador que, que, que es lo mismo de potente que el ordenador de los Playmobil. ¿Este, ¿Qué me está diciendo, sobre Este tío, es que es muy pesado. ya no sabe lo bueno es que no sabe por dónde meterme mano, el pobre hombre. No son necesarias del día a día. Tengo que decir que lamentablemente no tengo no nada. Sé. Eh, dinero ahorrado en el banco, eh, no puedo comprarme una casa, precisamente no, no especulo. Pues como la mayoría de los españoles, que estamos en la situación esa, la mayoría de los españoles es que ni siquiera tenemos la opción de, de una hipoteca. Fijaos vosotros, una hipoteca que es esclavizarte para el resto de tu vida. Ni siquiera tenemos esa opción. Muchísimo, muchísimo nos encontramos en esa situación. Vivimos de alquiler, bueno, podemos vivir bien, pero sin tener una propiedad. Estamos muchísimos españoles. No sé, te tiene envidia de la buena. Yo creo que le tiene más envidia a María, fíjate lo que te digo. Precisamente con, con videojuegos. No especulo con los videojuegos. O sea que ahora vamos a ver Sassel cómo va comprando las cosas y dice que no especula. entonces pues para no, qué las. Precisamente no, no especulo, precisamente con. Con videojuegos. No especulo con los videojuegos. O sea que ahora vamos a ver, Sassel cómo va comprando las cosas y dice que no especula. Entonces, ¿para qué las compras? Porque la mitad de las cosas que vamos a ver no las va ni a utilizar. Ya lo veréis. ¿Pero qué dice este tío? Vamos a ver, yo las cosas que me compro, pues como es lógico, como es lógico, me las compro para mí. Como es lógico, los videojuegos me los compro para mí, no para revenderlo como el, es que yo que le tengo un verdadero aprecio a los videojuegos me encantan los videojuegos yo yo, como, yo cómo yo voy a revender esta preciosidad de juego cómo voy a revenderlo es que no no yo de verdad son estos autorregalos que nos hacemos hay gente que compra yo qué sé que se gasta el dinero en lo que sea no a mí me hace una especial ilusión gastarme de vez en cuando algo de dinero en un videojuego. Mira, por eso está la barra verde que hay de los bits. De vez en cuando, pues me doy el lujazo, ¿no? Como se suele decir, me doy el lujazo. Tengo mis necesidades, tengo mi vida, como es lógico, ¿tal? El punto terminado. Así que no tengo para una casa, no tengo coche, tampoco tengo ahorrado para comprar un coche, pero bueno. Y este se suponía que ganaba más que todas nuestras familias juntas. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero, Sasel? Cuando estabas aquí mofándote de todo el mundo, no, es que estoy aquí ganando más que todas vuestras familias juntas, ¿ya no nos vienes con esto? De verdad. Es increíble este tío, sigue. Vamos a ver, eh, en primer lugar, este tío, no sé por qué siempre a mi hater le interesa muchísimo en qué me gasto el dinero. Siempre les interesa muchísimo en qué me gasto el dinero. Pues vamos a ver, ¿en qué me gasto el dinero? Es que no es ningún secreto. Pues como todos ustedes, intento ahorrar algo, pues cuando llegue la vaca flaca tampoco es que tenga una gran cantidad de dinero ahorrado y luego, pues como es lógico, pues ayudar a mi familia. Si, si lo necesitan, pero ayudar a mi familia, por supuesto. Y, y gracias a Dios. Tengo a gente que la quiero mucho y que no hay ninguna clase de problema por ayudarlo o por compartirlo o por tal. En, en, en eso es lo que me gasto yo el dinero, en la gente a la que quiero. Es el resumen, lo mismo que todos ustedes, en mayor o menor cantidad de dinero. Lo mismo que todos ustedes y lo mismo que cualquier buen hijo de vecino, creo yo. Yo me gasto mi dinero en la gente a la que quiero, que es mi madre, mi hermano y mi pareja. En eso me gasto el dinero. Y en poder subsistir yo. Y de vez en cuando, para mí mismo, un autorregalo como este. Así es como yo voy. Así es como yo voy administrando mi dinero. No tengo coche propio. No lo voy a tener. Casa no me la puedo permitir por ahora. Pero bueno, si tiene algún hermano mío, si tiene mi pareja, mi madre, alguna necesidad, que por supuesto que la tienen, como es lógico, pues... Yo no tengo ninguna clase de problema, no ya en dejárselo, sino en dárselo directamente. A mí me educaron así. A mí me educaron así. Cada cual ya puede dejar el dinero, prestarlo, lo que quiera, como quiera. Yo, generalmente, hombre, sobre todo si es mi madre, <laughs> hombre, no hay ningún problema. Yo le doy todo lo que ella quiera. ¿Qué, qué cojones? Ojalá pudiera darle más. <laughs> Ojalá pudiera darle más. Pero es impresionante. Yo no sé, esta gente, en, en, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? O sea, aquí reconoce que tiene 50 años y vive con sus padres. A ver, Chacel. tú ahora mismo tienes 38 años más. Muchas gracias, eh, yo soy Groot. <laughs> vienes Vienas desde el espacio exterior. Yo soy Groot. Pues muy buenas, yo soy Groot. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. De verdad que muchísimas gracias. Y luego, como bien dice Daniel Honf, desgraciadamente en este país, aquí en España, se pagan muchos impuestos. Y mucho de lo que, de lo que gano, pues tengo que pagar mis impuestos. Me gustaría pagar menos. Esa es la verdad. <laughs> Directamente me gustaría no pagarlo. Pero bueno, voy pagando mis impuestos, que también se va mucho, mucho dinero en eso. Entonces, pues bueno, parece que no, ¿no? Pero pagar la factura de de movistar de lo que es tanto el teléfono como el internet, luego que si la luz, luego que si el gas, madre mía, el gas luego por supuesto el alquiler, luego tal y cual cada trimestre, el mordisco gordo y, y luego, pues por supuesto, pues lo que haga falta para mi familia, como es lógico, que no estoy diciendo que sea ni un santo, ni me la estoy dando de nada, ni quiero, ni quiero eso, pero esas son mis prioridades. Esas son mis prioridades. Hombre, si fuese mi puta bola, y yo qué sé, y fuese otra clase de personalidad, era autónomo a Selsi. Eh... Pues yo qué sé, no hubiese tenido pareja, ni hubiese desentendido de mi hermano y de mi madre, hubiese ido ahí a saco a, por, a ganar dinero. Y sin ninguna clase de escrúpulos, pues no sé, seguramente habría ganado una pasta gansa, pero es que yo no funciono así, no me gusta funcionar así, además de que no disfrutaría de la vida. Yo he nacido en Andalucía. Eh... ¿Qué ha pasado? Ahora en abril le pagamos mucho dinero a Hacienda, desde luego. No, no he visto nada raro, la verdad. Bueno. Muchas gracias a Otacon 0991, muchísimas gracias por los 55 meses, muchísimas gracias por la suscripción de nivel 1 y me doy el lujazo, viva Sasel, viva, racesuel, viva Hachi, viva la parroquia, viva la aldea, ¡viva! ¡Viva el vino! Muchísimas gracias a Otacon 0991. Yo por eso os agradezco muchísimo cuando, cuando habláis bien de María, cuando expresáis vuestro cariño, cuando habláis bien de mi hermano Hachi, cuando expresáis vuestro cariño, Ese es el mayor regalo que me podéis hacer porque me siento muy bien y me encanta y no sé, es lo mejor, es lo mejor. Muchas gracias Otacon, muchísimas gracias. Más o menos, casi vas a hacer 39. Yo a tu edad, yo ya me compré mi moto, la que tengo actualmente, te la pagué a tocateja y me costó 14.000 euros. Me parece bien. No, no entiendo por qué me lo dice. Me parece bien. Y debería de haberte la comprado antes. ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Tú, tú sabes lo que yo me he comprado en vez de una moto. Yo lo que he comprado es poco menos que reorganizar mi casa, que mi casa seguía como era mi casa en, desde 1995. Pues ahora en mi casa, como está mi madre, pues la tengo con una televisión enorme de 55 pulgadas, con unos sillones muy buenos, con un sofá muy bueno, con los cuartos de baño cambiados, con todo, con todo remodelado. Bueno, absolutamente todo remodelado. La casa de mi madre, que es como quiero que viva, por lo mejor posible. En eso me he gastado yo el dinero, tío. Es que me hace mucha gracia lo de esta gente. A ver, seguimos. Es que, joder, me parece increíble. Yo no sé en qué mundo viven. Y en aquel entonces vivía con una pareja aquí en Barcelona, que vivimos en alquiler. A fecha de hoy, con 50 años, me puedo comprar la moto tres veces. Vivo en Barcelona. Y lo que estoy haciendo es ahorrar. Ahorrar pasta para comprarme un piso. Pero... Vale. ¿Y qué? Ahora me toca jugar a estas cartas. Y si tengo que vivir donde tengo que vivir, que por cierto vivo en casa de mis padres, es lo que tengo que hacer. Pero de aquí a 5 años es probable que me pueda comprar un piso. Y creo que tú, a fecha... Vale, con 55 años me parece bien. Me parece bien, con 55 años. Te molestó mucho. Te molestó mucho lo que te dije de, de la mierda de habitación que tenías y de la mierda de ordenador que tenías. Te molestó mucho. Pues yo qué sé, te lo vuelvo a decir. Tiene una mierda de ordenador. Tiene una mierda de habitación. Y punto terminado. Y en vez de pensar tanto en la mierda que te metes entre pecho y espalda, pues... Pues debería de utilizar ese dinero en otras cosas, ¿no te parece? ¿No te parece? Está amarillo, ¿eh? ¿Qué? Fecha de hoy que tanto ganabas más que todas nuestras familias juntas, estás aquí llorando que no te puedes ni comprar ni un ciclomotor. ¿Y yo te... Pero vamos a ver, vamos a ver, tranquilo, eh, tetita de leche, tetita de leche. Cuando yo suelto la frase de que gano más dinero que todas su familia juntas, es cuando me, me un tarado anónimo me salta una bordería enorme acerca de mi familia. Eso quiere decir que eres tú, con una cuenta clon, el que lo hace. Esa frase solo utilizo yo a ti, no te he hablado en mi puta vida. Así que, hijo mío, es que eres muy descarado. Es que eres muy descarado. Me te preguntaría, ¿por qué tiene esa puta mierda? Porque tiene una puta mierda de tarjeta gráfica, te lo digo ya. Tiene una puta mierda de tarjeta de gráfica. O sea, me lo dices tú a mí. El sí. que no tiene ni puñetera idea. Di... Tengo una 3.080. Y María tiene una 3.070. Y el portátil que tengo allí en, el, en, mi, en mi casa, una 3.060. Que no pasa absolutamente nada. Gracias a toda la gente que está aquí, me puedo permitir esas cosas para estar en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. La entretengo. Hacemos aquí todo y, y ellos me tienen mucho cariño y me apoyan mucho. A ver si tú lo consigues, que llevas 500 años, tío, con canales y hablando sobre mí. A lo mejor si te hubiese dedicado un poquito más a hablar sobre tu vida, yo qué sé, le hubieses llamado la atención a alguien. Informática me dice que tengo la tarjeta como la que tengo. Sé lo que tengo. Es un ordenador de hace 12 años. Así... Muchas gracias. Muchas gracias, a Felipe. 1988 macro. Muchas gracias por los 100 bits. Yo de verdad me pregunto si estos mandriles se atreverían a decirte todas estas cosas si te tuvieran enfrente. Menuda banda. No. No. Evidentemente no. Evidentemente no. Muchas gracias, a Felipe, por los 100 bits. Él. Si te hubieras visto el vídeo sabes de lo que estoy hablando, pero ¿cómo se puede ser tan corto, tío? ¿Cómo, ¿Cómo mantienen los músculos que tiene? ¿Cómo mantiene el cuerpo amarillo que tiene? Tienes que mantener gastándote una pata gansa. Tú qué sabes de cómo funciona la nutrición. de cómo, <risa> <risa> <¿Qué> cómo? <risa> <Hostia>. <risa> Oye, me va a dar un ataque. Que cómo sé que cómo funciona la nutrición. jo mío, que he estado toda mi vida yendo a gimnasio. Sé perfectamente las cosas que se cuecen allí. Me va a explicar todo mi nada, chiquillo. La virgen, tío. ¿Cómo funciona la química? ¿De qué vale cada cosa? Es esta, la GTX 650. Bien, ¿esta tarjeta de vídeo? Jo mío, jo mío. Claro que sé lo que valen las cosas esas del gimnasio. Y valen dinero, ¿eh? Y valen dinero. ¿Cuántos años? Ahora, en serio. ¿Esta tarjeta de vídeo cuántos años puede tener? Pepitas de leche. ¿Cómo eres capaz tú de intentar reírte de alguien? ¿O de hablar sobre alguien? O sea, ¿cómo coño te atreves? O sea, fijaros el tío, la conclusión que llega. Desde sí, que ¿cómo coño te atreves a criticar a nadie? Sí, porque me ha estado... Criticando durante años y diciendo absolutas barbaridades durante años sobre mí y sobre mi familia, que lo ha hecho en 500.000 vídeos que tiene ahí de acoso total que tiene. ¡Jo mío! ¡Jo mío! Dependiendo de la tarjeta que tengas, no puedes ni hablar ni opinar. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Un tío que no tiene conocimientos técnicos ni de consolas, pero menos de ordenadores. ¿Me estás diciendo esto? ¿Qué pasa? Que si tengo la tarjeta A, puedo hablar y la tengo la B, puedo hablar o tengo que comprarme el último modelo de ordenador. Esto es lo que hace tu Berry Huner. Tiene una placa base de hace años, le pone el procesador más potente, le pone una tarjeta gráfica más potente y revives el ordenador, Sasel. No me tengo por qué gastar 800 ni... 400 cuando me puedo gastar a lo mejor 300 euros. ¿Dónde está el problema en economizar? Que eso es lo que me hace más pobre? Es decir, que cuando tú tenías las carencias económicas te sentías rechazado por la sociedad. Pero si tú eres el que me ha estado insultando todos estos años por cualquier clase de tema. Pero esta gente de qué va? ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Pero de dónde sale? ¿Pero de dónde sale? Una cosa impresionante. Y ahora se hace el ofendido. Dices tú, pero chiquillo. Que hablas con una máscara puesta, tío. Que todavía no has tenido los santos cojones de mostrar tu rostro. Cuando hablas sobre mí. Cuando hablas sobre mí siempre. Pero qué cojones tú vas a darle lecciones a nadie. Con una máscara puesta. Sí, sí, tiene una tarjeta gráfica de mierda. ¿no? No, no, pero era, era, era... Como me lo habéis puesto, yo no sé... Ah, eso es lo que estás diciendo. Por ahí viene el tema, ¿no? ¿Veis? Arrastra los traumas del pasado. Y eso coge y lo quiere reflejar aquí en este vídeo. No, no. Pero tío, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Joder mío. Joder mío, los traumas del pasado. jomio los traumas del pasado. Que me parece que no estamos... Sasel apura como lo mío. O sea, Violandia, Jesús Borja, estalla Sasel. Sasel... Sassel, 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 Sasel, 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 es que es que tío, pero macho tío, joder que que viva sobre mí, que todos los días estás pensando en mí, a toda hora estás pensando en mí, a cada minuto estás pensando en mí tío, qué cojones, es impresionante. Muchi... Muchas gracias a Kiko Veneno 32 Muchísimas gracias a Kiko Veneno Gran artista, por cierto Muchas gracias por los 16 meses ¡Potencia! ¡He sido tío! Sase... Oye, enhorabuena, hombre Enhorabuena sí, ¿Qué, ¿qué? 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 Enhorabuena Kiko Veneno Eso es lo, lo más importante Y ojalá que así salió eh, La criatura sana Y que todo esté muy bien Muchísimas gracias a Kiko Veneno Muchas gracias Salado, dice, tengo para siete motos, pero no tengo para una gráfica de 500 euros, aunque me intento dedicar a esto. No lo entiendo, yo tampoco, Salado, es que son contradicciones demasiado evidentes, pero que, que me da igual lo que tengo que deja de tener este tío. Es que. Es que estas obsesiones de la gente que se obsesiona de mala manera conmigo. Es como el muchacho este del canal de los amigos. Está totalmente obsesionado conmigo. Un chaval de Forocoches, que tiene un canal de 400.000 suscriptores. Y tiene otro canal de 150.000 suscriptores. Canales absolutamente obsesivos de canales de salseo. En un canal tiene una dirección y un número de teléfono, y en otro canal tiene otra dirección y otro número de teléfono. El canal este de los amigos. Otro tío que no enseña la cara, que en el canal del, de 400.000 suscriptores tiene la cara puesta por inteligencia artificial, y en el otro canal de 150.000 suscriptores tiene también otra cara generada por inteligencia artificial. Sube seis vídeos diarios, sube seis vídeos diarios, que lo ven a lo mejor mil personas, 400 personas, 700 personas ve el vídeo. Dices tú, pero, pero ¿qué clase de gente va detrás de mí, tío? Muchas gracias, Shipirona. Muchas gracias por los 41 meses. Muchas gracias por la suscripción de Nivel 1. ¡A mañana! ¡Sí! 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 Muchas gracias, Shipirona. Muchísimas gracias por esa suscripción de Nivel 1. Impresionante. Y se parece un canal secundario con tantos vídeos de Sassel. Sassel, Sasel siempre, siempre, siempre. ¿Pero por qué? Porque hay gente que no tiene ninguna clase de visibilidad si hablan sobre cualquier cosa que no sea sobre mí. Si no hablan sobre mí, es que ya nadie les ve. Entonces, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! Muchas gracias a Dani Fernández. Muchísimas gracias, Dani Fernández. Muchísimas gracias de corazón dices me gustaría que pongas más seguido vídeos del tetita reaccionar a ello me estaba cagando de la risa con semejante personaje qué cara que tienes no <laughs> joder o sea, hay un canal de YouTube que solo se dedica a subir tu directo ya, ya, ya. A ese le, le he denunciado varios vídeos y se lo han tirado se lo han tirado o sea, si te invitase Jordi Wild para su podcast pero te dejase hablar como quieras sin pero irías pues, no sé según el tema en primer lugar, si yo voy a la casa de alguien, yo, como es lógico, voy a respetar a ese alguien, o voy a respetar su formato, voy a intentar... Voy a decir lo que quiero decir libremente, pero dentro de un tono, dentro de unas normas, como es lógico. No me voy a comportar ni como un mono ni como un salvaje. Eso, eso por supuesto. Pero es que no sé, no sé, ¿para qué? ¿A ¿Hablar sobre qué? Sobre, sobre la vida. Ay, 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 ay. Hay otro canal de YouTube que se hace pasar por poliwar, pero bueno, está claro que no es ni poliwar ni es nada. Pero bueno, bien, seguimos por aquí. Y este a que me interrumpa, sí, porque también. Le diría Jordi hombre, déjame... Jordi Wild and Never gonna y, hombre, si me va a preguntar... Para qué ver algo del videojuego él y su público, le vendría bien... Hombre, él... Él quiere... Una cosa buena que tiene Jordi Val es que él quiere saber sobre el videojuego. Quiere saber sobre el videojuego, quiere... Tira al menos eso. Pero, claro, lo que pasa es que se nota que ha jugado toda su vida a una PlayStation y tal. Lo del Silson en pleno April Fools me tiene mal. <laughs> pues sí, a ver aquí. Ya que me dedico a esto de los videojuegos, que son mi verdadera pasión, pues por suerte también se cruza con que con que puedo aprovechar esta compra para mi evento personal. Entonces, bueno, pues está bastante bien y quiero enseñar un poco en qué me gasto. Como digo, yo realmente. Lo el dinero de mi canal de YouTube. Se puede decir que, ¿cómo malgastas el dinero? Ya lo vimos con los 70 euros, aquello de comida bazofia, que en aquel entonces la comida costaba más barata. Imagínate la cantidad de comida bazofia que te compraste. Y ahora va el tío de que habla. Muchas gracias, Jack Sparrow. Muchas gracias, Jack Sparrow. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1 que ha pasado de la suscripción del Prime a la suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jack Sparrow. Tiene voz, pues tiene voz de, de lo que tiene de lo que se compra en el gimnasio. Aquí. Y nos saca que no, no, es que yo aquí, ya, es ¿en qué me gasto el dinero? No, no, malgastas el dinero. Vamos a ver ahora la cantidad de dinero que se ha gastado y tú dices, si ese dinero lo podías haber ahorrado perfectamente. Pero claro, es que este tío no tiene ni el carnet de conducir, porque claro, como es un superdotado... No me permite el ahorrar, pero al menos puedo subsistir con... ¿Qué tiene que ver? No, no, no comprendo yo muy bien que tiene que ver que yo no tenga el carnet de conducir con... Es que no me atrae nada conducir, es que lo, lo siento mucho, pero... es Una cosa, yo qué sé, esta, esta gente con lo, con lo que son los cargos, lo, lo, lo que son los pagos... Del mes a mes. De vez de haber cogido formarse, sacarse el carnet de conducir, Sassel ahora actualmente tiene 39 años. Y con 39 años no tiene absolutamente nada. Es que se le cierra el canal de Twitch y se le cierra el canal de YouTube y se queda con una mano atrás y otra adelante. ¿A dónde vas a ir, Sassel? Si te has cerrado las puertas en todos sitios. Y haber sido una persona inteligente, que nadie quiere colaborar con él. Nadie. Es la mascota de YouTube. Dicho por él. El gatillo. Estoy aquí como un gatillo, como un perrillo. Increíble. Me he podido sí, me tiene mucha envidia desde hace muchos años. Esto me lo lleva diciendo este muchacho desde hace casi 10 años. Desde hace muchísimo tiempo. Yo que sé. Hombre, yo tengo ahora mismo la. Yo que sé, de, desde que hemos empezado el año. Es que cada semana he sido trending topic. Que no es por presumir. Pero que cada semana he sido trending topic en Twitter. Con lo cual, hombre, la gente me conoce. Ya es un buen comienzo. Un buen comienzo, ya tengo un currículum, la gente me conoce. A la gente le hago gracia, le puedo caer simpático, le gusta mi manera de, de expresarme. Dice, ¿por qué habla como si se preocupase por ti? Yo creo que porque realmente se preocupa por mí. ¿Vosotros imagináis que yo de repente dejase de hacer contenido? Este sería el primero que, que, que se pondría muy nervioso. Y a Dios mío, ¿qué le ha pasado? Dice, o Será, yo tengo 40 años, tengo carnet de conducir, vivo en Madrid, vivo bien y tengo trabajo. Ya. Dice, como si fuese una hazaña tener licencia de conducir. Hombre, yo por, por supuesto, yo orgullosísimo de que María, María se sacó el carnet de conducir a la primera. El carnet de conducir, tal, ¿qué ocurre? Pff, y ahora a ver cuándo te compra el coche, porque el coche, además de los gastos que conlleva... Luego hay mucha gente que, que tira para atrás diciendo Uy, tú no sabes los gastos que conlleva un coche, que si el mantenimiento del coche, que tal igual, bueno. Ya María sabrá qué es lo que hace, yo ahí no me meto, pero yo no tengo ningún interés en, en conducir, nunca lo he tenido, nunca he tenido interés en conducir. No sé si es porque desde pequeñito me he mareado, aunque dice la gente, no, si conduces, no te va a marear. Pero nunca he disfrutado de los viajes en carretera, nunca. A mí lo que me gusta es quedarme en los sitios durante un tiempo. Pero lo que se suele decir de lo que es el camino, en coche, al menos nunca, nunca lo he disfrutado. En tren, bueno, en tren tampoco mucho, pero bueno. <laughs> y en avión ya... Y se si me mucho el carnet de conducir. Tal vez esté tromado por el carnet de la moto, porque es el máximo estudio al que has pillado en su triste vida. No, no lo sé. No lo sé, pero bueno. A ver. Comprar, pues este maletín Todo es para luego para ir a cualquier sitio de el viaje, portátil, para ¿sabes? ir a mi casa familiar. Estoy enseñando el portátil que me compré. Lo que sea, que en condiciones pueda hacer yo realmente un stream y pueda yo todavía hacer directo. A cualquier sitio al que quiera ir, desde un hotel, desde mi casa, desde lo que sea. ¿Vosotros realmente creéis, con el tipo de contenido que realiza, con la calidad que tiene, vosotros creéis que realmente Sassel necesita un ordenador portátil? Claro que Sassel puede utilizar el dinero como le dé la gana, como si quiere tirar el dinero por el retrete. Evidentemente que lo puede hacer, pero que después no vaya haciendo una introducción diciendo no, sí, claro yo no puedo ahorrar dinero, no puedes ahorrar dinero porque no sabes administrarte. Ese es el tema. No necesitas un portátil Sassel con un orden que tengas normal y corriente ese ordenador que no no sé se me rompió lo podías haber arreglado te lo llevas para jaén y te quedas allí haciendo el streaming no no es que en un hotel es como si el tío viajara muchísimo es alucinante pero me estoy eh, eh, está hablando como como pareja despechada verdad está hablando como si fuese mi pareja me está regañando de cómo me gasto el dinero puede ser que tenga la habitación la habitación esa a lo mejor ha quitado previamente los pósteres que tiene sobre mí. Porque, de verdad. Es pareja despechada. No sé. No lo sé. Es que es una cosa. Me hace gracia. Las características, 144 sí. hercios que tiene la ¿Cómo se, se cree mi esposa? Exactamente, no sé, se cree mi pareja. Pantalla, que si tiene una tarjeta gráfica de una 3060. 60, 16 GB de RAM, con buenas pastillas de RAM. Con buenas pastillas de RAM, sí, para pa, pa que frene, ¿no? Para que te frenen las curvas, las pastillas. Madre mía. Así que nada. Se estaba intentando reír de mí. Él no sabe cómo, cómo son las RAM, que son como unas pastillas. ¿no? Vosotros habéis visto cómo son como en la memoria RAM y tal, igual. Tanto de 8 GB como de 16 GB, son como pastillas, yo las llamo así. Yo qué sé, pero este, este, este tío le ve ya cualquier cosa, ¿eh? sigo obsesionado con la moto, sí, sí. Un muy buen ordenador, que me he pillado por aquí, por mil euros. Eso es lo sí. que Yo me voy a gastar aprovechando, por supuesto, lo de la oferta del Black Friday, de poder mezclar lo que es mi trabajo con... Bueno, no, de verdad crees que esta persona tiene un trabajo? Claro que él considera que tiene un trabajo porque no tiene otra cosa. Luego ya sabéis, soy autónomo, hago vídeos todos los días en YouTube hago vídeos dos vídeos al día, los directos, pago muchísimos impuestos, sí, tengo un trabajo, <laughs> tengo un trabajo, sé perfectamente que tengo un trabajo. Hombre, a mí me gustaría. darme. <laughs> vivir a la sopa boba e irme, yo qué sé, <laughs> a alguna isla paradisíaca a rascarme la panza, pero no puedo. No puedo. Y sobre todo no quiero. No quiero desentenderme de, de la gente a la que quiero, no sé. No sé, no sé, muy bien. Es que me ha dado por comprarme muchas cosas mini. Muchas cosas mini. Como por ejemplo, Task Mini de Sega con su mando especial, este mando la verdad es que se lo recomiendo. Está como contando ¿no? la suma del dinero y tal. Haría a todo el mundo sobre la primera mano, que es lo que me parece, una especie de unos cuartos, y Frontiers, el libro de arte, que encima, conocer su casa, tierra, dar muchísimo. Creo que ya, que es eso, jugar aquí. Que la gente la Neo Geo Mini. Estoy, eh, estoy enseñando todas las mini que tengo. También me parece preciosísima. Sí. Sabéis que la Sega Saturn, el maravilloso back, el de Está poniendo también los juegos de la Saturn, que me he pillado O sea, está como contabilizándolo todo de manera muy obsesiva Ya como pareja controladora este Posesiva, rara a... Porque este estaría inquietante en... la... Ahí ¿verdad? Precisamente, la Sega Saturn, Anime Favorece los juegos red Okay. que no habla más pero qué labor social estás haciendo que la gente vea la historia de los videojuegos gracias a mi persona porque yo soy una persona muy profunda una persona respetuosa respeto a la comunidad de videojuegos profundamente es flipante el tío lo que está haciendo con la comunidad de videojuegos la ha destrozado ha hecho que la gente se enfadara entre ellas y solo por su beneficio económico y estamos demostrando aquí que está sacándole el dinero a la gente no no es que claro eh, es mi, mi pasión mi pasión vosotros que de todo lo que ha enseñado va a jugar, solo va a dejar ahí almacenado y cuando vengan tiempos difíciles lo vendo. Es que va incluso de moralista, ¿no? Estos es son tiempos que nos ha tocado vivir. Este dijo que pertenecía a una generación perdida. Ya sí, 1985. Pertenezco a una generación perdida. Muchos de vosotros pertenecéis a una generación perdida. Por culpa del cuento aquel que nos contaron de la crisis del 2007-2008, nunca hemos tenido una verdadera oportunidad. Es así, somos la generación perdida y se supone que seguimos en crisis. Hemos un vídeo de eso que es bastante interesante. Bueno, este pobre muchacho, este pobre muchacho quiere tener mi vida, pero no la va a tener. Mucha gente quiere tener mi vida, pero ¿qué queréis que os cuente? Pues no la vaya a tener. Una cosa también que me doy cuenta de, de la gente que envidia mi vida. Y es cuando se pone muy cazurros, por ejemplo, con el OnlyFans de María. Y, y te das cuenta, ¿no? Enseguida, dices, vale, ok. Lo que me estás diciendo es que te encantaría tener de pareja a alguien como María. T También en eso. O sea, en absolutamente todo. Y dices, pues tío, yo qué quieras que te cuentes. <laughs> Vete por ahí. ¿Qué quieras que te cuente? Dices, a que no te vea yo que estás vendiendo las cosas cuando las cosas se pongan difíciles, ¿eh? Que la gente te ha dado mucha plata. Pues muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias, ¿no? Pero, eh, bueno, es lo que digo, claro. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, vosotros imaginaos, Dios quiera que no, pero que alguien de mi familia enferma y necesita lo que sea. O, evidentemente, voy a vender lo que haga falta por esa persona si no tengo el dinero. Como es lógico pero que yo no sé tampoco... Dice, ¿te quiere de pareja a ti, Sacer? No, eso ya, lo sé yo. eso ya lo sé yo. Este tío escribía al principio, hasta, no sé, ¿hasta qué año fue? Hasta 2014, 2015. Escribía en mi canal, cuando mi canal todavía no era, no era ni mucho menos tan grande y tal, yo no era tan conocido. Pero este escribía todos los días. No sé, y, y tenía de foto de avatar, tenía su cuerpo mazao. Tenía su cuerpo mazao. Y, bueno, en fin. y los comentarios que ponía pues bueno era de que yo era muy bonito y bueno, en fin ya podéis vosotros imaginar y, y no sé por qué en, en qué vídeo sería que co como que se enfadó mucho no sé si fue al criticar a Kojima no sé si fue al criticar a la prensa de los videojuegos no sé si fue ya Criticar y criticar a Sony muy abiertamente, pero fue ahí cuando cuando se le fue totalmente ya por mi a muerte, ¿no? Se, tu gente no quiere una mujer como María, te quieren a vos, de pareja, están enamorados de vos. <laughs> no, este en concreto sí. Este en concreto ya os voy diciendo yo que sí. Pero. Pero bueno, que hay mucho así, hay mucho así hay mucho así. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo. <laughs> muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a todos por el apoyo porque os puedo asegurar os puedo asegurar que, que he tenido a lo largo de estos años muchísimos canales hater, muchísimos totalmente dedicado todo su contenido a mí. Muchísimo muchísimo hater en foro coche que le encantaría tener mi vida. Y que no la tienen, como es lógico. Y no sé por qué. No sé por qué. Yo siempre digo, quiero pensar así. <laughs> ¿Qué, qué poner aquí? Yo siempre digo que caes por. A tu puta casa. Bien, cibervea. Se ha ido alguien a su puta casa, me parece correcto. Me parece perfecto. Me parece fenómeno. <laughs> Creo que tiene una cuenta clon en Twitch que se llama Me Gusta el Fitness. Creo que tengo mensajes privados suyos. Vamos a ver. Yo de este tío, cuando estuve repasando la, la gente a la que tenía que desbloquear, que ya sabéis vosotros que fueron como 18.000 personas, fue una cosa increíble, 18.000 personas bloqueadas aquí en Twitch, cuando todos fueron liberados, cuando todos fueron liberados, de este muchacho, pues, de 300 a 400 cuentas. Y no estoy exagerando cuando digo de 300 a 400 cuentas. ¿eh? ¿De 300 a 400 cuentas? Día tras día, bloqueándose día tras día. Hombre, y se sabe que es él porque son nombres muy, muy parecidos. Nombres muy, muy parecidos, solo que cambia una letra, cambia un número, cambia alguna cosa. Y dice, la virgen. La virgen, qué gente, macho, qué gente. No, sí, hombre, claro, sí. Internet es la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, intentan hacérselo anónimo, pero son tan tontos que se hacen un canal. Sí, ahora mismo está. Bueno, ahora mismo, ahora mismo se está haciendo un pajote conmigo, ¿qué cojones. <laughs> ahora mismo. <laughs> Si hablo sobre él automáticamente se baja los pantalones, se baja los calzoncillos y se empieza a hacer una paja. Esto es así. Sí, al azor, Sí, lo siento mucho. Tenéis que hacer la imagen visual. Sí, es así lo que hace. Dice, ay Dios mío, está hablando sobre mí. coto, y empiezan a, sí, sí, empiezan a menearse. esto es así. Sí, sí, con dos dedillos, con dos dedillos ahí o con, o con, un, con unos alfileres o con, con lo que sea, pero se la empiezan ahí a dar, a vamos, empiezan a dar ahí, duro. En fin, son gente... <laughs> Exactamente, el bizcocho. Y muchos de ellos con el pepino mentido por el culo, sí, sí. Mientras se la están meneando y mientras estén en el pepino en el culo dicen, te odio Sasel, te odio. ¡Ah! ¡Ah! Malgastas tu dinero. ¡Ah! Y se van de vareta. Sí, sí. Lo siento por ser tan explícito, lo siento, son así. Son así. La vida, la vida. Sí, sí. 15 segundos más, por favor, Sachel. 15 segunditos más. Sigue hablando sobre mí. Sigue hablando sobre mí, por favor. Dios mío. Tremendo documento. Sí, sí. Y con la careta puesta, sí. Y, y, ahora, mismo, y ahora mismo está besando... Está besándome en la, en la pantalla. Mientras se le está meneando, que me está besando. No, no lo sabía Ahora mismo tiene, sí, sí, la cara suya puesta en, en donde estoy yo, aquí, Cucu, donde más o menos él apunta a mi boca y ahora mismo me está besando. ¿Verdad? <laughs> que sí. Que sí, hombre, que sí, que son así. Suena así. <laughs> Irubi y y está que no se lo cree, Irubi ¿eh? está diciendo me cago la madre qué cojones Ay, ay, ay. César, ¿podría imitar a la ensalada de Doneta? Me alegraría la noche Vamos a ver, gentecita, ¿qué está pasando aquí, gentecita? Me he puesto a dieta, gente. Ya no como tantos donetes ni donuts. Ahora simplemente bebo en el gimnasio con mi botella llena de leche condensada, gentecita. Voy a parar de hacer flexiones y voy a tomarme un poquito de leche condensada. Para los X-Luser, gentecita. Chucu, chucu, chucu. Sí, sí. Ay, ay, ay. No pasa nada. hice hizo mi traumita para comenzar la semana, hombre, claro. Por favor. Qué maravilla, eh, qué maravilla. Ay, ay, ay. A ver, se podrá Betún también, porque me da que está como una bombilla también. Si se pusiese Betún, no, se quitaría el gorro. Vete tú a saber ya lo que hay debajo del gorro. Ya puede ser cualquier cosa. Son tantos años sin. Yo creo que no tiene cráneo directamente. Yo, yo creo que tiene el cerebro al aire. Yo creo que es como en la película de Aníbal. Y esta mente está ahí. Pero bueno, quién sabe. Es una cosa. Una cosa tremenda, ¿no? Sí. Qué hartarre. No estaría también... ¡Seguimos! ¿Eh? No, tío, pero que yo no te he hecho nada, cabrón. No me empiezo a imitar a mí, pero ¿por qué? Yo estaba con la otra, tío. Estaba lloviendo viendo tu directo sin meterme con nadie, ¿por qué cojones me tienen que invitar ahora a mí, cabrón? Que yo... Tío, Pep, defiéndeme. No me defiendas, cabrón, que me meten en tío. Como fuese mi abogado, el juez me metía en la puta casa, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. <laughs> Ay, 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 ay. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo es la saeta que se habrá marcado esta Semana Santa? Muchas gracias, Fran de Peche, muchas gracias, gente. Por eso digo que esto es lo que más les duele. Cada vez que alguien se suscribe... Dice, ¿Veis? ¿Veis otro que se ha suscrito al canal de Sassel... Para luego malgastárselo en, en cosas. Les da mucha rabia. Muchas gracias, Fran de Peche. Gracias por darle rabia a mis haters. <laughs> muchas gracias. Muchas gracias por los 13 meses. Es usted una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa, ¿no? Mm. Luego veremos. <laughs> Desgraciadamente que hay canales como PlayStation España que también me tienen envidia. ¿Por qué? Porque ellos no son ya capaces a esta altura de la vida de convencer a nadie. Y hay mucha gente que sin darme la razón ni nada, pero que me han hecho caso en muchas de las cosas que han sucedido a lo largo de estos años. Y PlayStation España y otra gente me responsabiliza directamente a mí. Nunca me quieren dar crédito por nada. Yo soy un don nadie, yo soy un tóxico, yo soy un mierdecilla, pero la contradicción está en que piensan que soy el culpable de que se estén yendo a la mierda. Me parece bien. Me parece bien. Muchas bueno, gracias, a Sandía Machine. Muchas gracias Sandía Machine, muchas gracias por los 12 meses, buenas noches es el un año por aquí Va ¡Sí! Muchísimas gracias hombre, muchas gracias Muchas gracias Sandia Machine, muchas gracias De corazón Hombre no, no, no tiene No tiene exactamente la misma voz ni nada de eso Sí que es cierto que de alguno de alguna gente no, no sé absolutamente nada del y no sé absolutamente nada, realmente del, del cochino Manuelas tampoco sé absolutamente nada de ese tío. Hay de, de gente que está, no, no sé si siguen haciendo contenido, la verdad, pero estoy un poco. Muchas gracias, Sandia Machine. Dice Caldrogo, cada vez que te hacen trending topic les debe dar un tabardillo esa noche no duermen. Hay mucha gente que me hace meme y que intenta reírse de mí y que luego se hace viral un vídeo precisamente porque les caigo bien a la gente. Y dicen, ¡no, oh, lleva razón! ¡Ole oh, su huevo! Ya os digo yo que lo del vídeo de me doy el lujazo viva Vox, bueno... Eso ha sido gente que pretendía cancelarme... <laughs> Y se han encontrado con que Vox Cataluña le ha gustado el vídeo, con que a un mogollón de gente le ha encantado el vídeo, con que un mogollón de gente lo ha visto gracioso y están que se suben por las paredes. Están ahí, pero... esto no es lo que yo pretendía. Yo quería dejarlo como a un punto facha de mierda. ¡No! Me ha salido mal el planning! Bueno, ¿qué <laughs> era que te diga? Que se cayó en una marmita de Donete el cochino Manuela, puede ser. La canción Heavy me la descargué y voy por el pueblo con la música a todo volumen. Grande Master of. muy, muy grande. Las canciones grandes, Santi había hecho una canción muy guapa de metal, esa es la verdad. Muchas gracias Arturo Pendragón, muchísimas gracias. Sí, no me puedo quejar. No me puedo quejar de mi situación. Además, la situación tan difícil que tenemos todos ¿no? en nuestros respectivos países. Espero que a la, la gente afortunada que le vaya bien y que le siga yendo muy, muy bien. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. Publicar un producto engañoso y de dudosa calidad, ya suficiente, de... no necesitan hacer mal el ridículo. Bueno, sí. Sí, me lo cumple ya. Te estás definiendo PlayStation Portal. Una noche soseada, esto podría amenizar el ambiente. Potencia. Este lunes tendremos para ti muchísima... ¡Kike, buenos días! Así que estén pendientes. Miyamoto. Oh, hola mis amigos de México. Bienvenidos a Venga la Alegría, amigos míos. Hoy estaré con mis compas de TV Aztecas. Con esto y mucho más comenzamos con Venga la Alegría. ¿eh? Mejores juegos y... ¿Esto qué es? Tú puedes ganártela, Reggie. Así es, Snap, estoy muy emocionado porque voy a contestar todas sus llamadas en vivo, así que estén pendientes. Villamoto. ¿Eh? Oh, hola, mis amigos de México. Bienvenidos a Venga la Alegría, amigos míos. Hoy estaré con mis compas de TV Azteca haciendo mucho desmadre. Justo como lo dijo el chino, con esto y mucho más, comenzamos con Venga la Alegría. ¡Es hora de alegría! ¡Qué bonito, qué bonito! Con la inteligencia artificial y todo esto, bueno, directamente simplemente doblándolo. Y bueno, sí, hoy es el Apris Full ahí en Estados Unidos, no sé si en México hoy es cuando se celebra el Día de los, de los Inocentes, en España el 28 de diciembre. Eh, muchas gracias a Gotek96, muchas gracias por los 12 meses, muchísimas gracias siempre a todos, sí si es que, sí si es que, Dios mío, Dios mío, qué, qué alegría me dais. muchas gracias por los 12 meses. O sea, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, hombre, lógico. Pero macho, eres único y le da mil vueltas a los teletubbies a entreteniendo. Muchísimas gracias, Gotek96, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos todos aquí entretenidos, estamos todos hablando. Aquí en realidad esto es como una especie de club. Yo soy un poco el presentador, hola, el showman, ¿no? Pero bueno, más o menos tal también la gente pendiente del chat. De, que, de cuáles son las cosas que se dicen y perfecto, me parece maravilloso muchas gracias, gotek96 muchas gracias bueno, lo de la generación perdida eh, que antes lo he comentado lo decía, no solo ya la generación del 85 estoy hablando de la generación del 80 y poco hasta hasta prácticamente el presente o sea, hay gente que no ha tenido las oportunidades para realmente tener dinero para una casa o para un coche o para, para. para prácticamente nada, porque siempre. nos han tratado toda nuestra vida como a niños y, y así va a seguir siendo. ¿Y cómo se trata un niño? Pues sin dinero, y sin ninguna clase de poder adquisitivo, y sin nada. No, bueno, no. No va a tener un trabajo digno, va a trabajar como un esclavo, no va a cobrar prácticamente nada y estate contento, y ahora viene el cambio climático, y ahora viene la agenda 2030, y no solo ya es que no pudieses comprarte nada, sino que te queremos quitar todo lo que ya tenías, tu familia, lo que sea. ¿no? Es triste, es triste. Somos la generación que, hemos tenido, que vamos a tener menos oportunidades que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Y ellos vivieron guerra. Y ellos vivieron... Tumultos sociales se supone que bastante más graves y mayores de los de hoy en día, y sin embargo, somos nosotros los que menos tenemos en nuestra propiedad. Eh, todo de alquiler y a comer bichos. Si te que de encerrar, te encerramos cuando nos dé la gana. Sí, sí, exactamente. ¿Has visto el casting de Romeo y Julieta? ¡Qué horror! Lo del Tom Holland y... sí, sí. Lo vimos ayer. Bastante terrible. Hay novedades del Ubuntu. Ahora mismo es que las la cosas, las noticias de, de videojuegos, se tiene otra vez que reaccionar, ¿no? Pero una vez más, para que os fijéis la manera tan descarada que están teniendo los falsos Xboxers de criticar a Phil Spencer, de criticar a Xbox. Vosotros sabéis que era Jeff Gordon, ¿no? Esta es de Windows Central, fijaos vosotros. Windows Central, Jeff Gordon. Este es uno de los que, de los que han querido ganar fama a costa de Microsoft y tal. Y, y aquí ya están últimamente aprovechando cualquier cosa para tirarle mierda a Xbox. Los sistemas automatizados de moderación de Xbox son patéticos y deben ser eliminados. Nosotros pagamos por esto. Y dices, pero qué coño. Pero qué cojones me estás contando, tío. ¿Qué dice? Microsoft ha despedido a miles de empleados de servicio al cliente en los últimos años y los reemplazó con inteligencia artificial. La última semana parece que he recibido un aumento de clientes de Xbox que se comunican conmigo por correo electrónico o mensaje directo para ayudarlo a superar prohibición e injusta. ¿What? Me pregunté si era una coincidencia, pero también vi un repunto en el tema de las redes sociales. Cuando te registras los servicios de Xbox, bla 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 bla. ¿Cómo deciden si merece o no acceso al contenido que has comprado? Bueno, estas empresas utilizan cada vez más la inteligencia artificial y cada vez más estamos viendo un aumento en las prácticas de prohibición injusta y los usuarios no tienen ningún camino real para apelar. Esto no es aceptable. Supongo que habla de la gente que ha pirateado o algo de la Xbox y que lo han echado a la puta calle, no lo entiendo. No lo entiendo. Como parte de la reciente reestructuración Activision Blizzard de Microsoft, la compañía ha seleccionado a grandes actores del equipo de servicio al cliente de la empresa, bla 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 bla, bla 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 bla. Esto es tirar mierda por tirar mierda. Supongo que quizás en parte se debió a nuestra cobertura de un youtuber llamado Gilly YouTube a quien se le prohibió injustamente su cuenta en Minecraft. Los creadores de contenido son cada vez más el blanco de eventos de informes masivos que los sistemas automatizados de Microsoft consideran legítimos, lo que resulta en cierres permanentes de cuentas. Esto, ¿Esto no viene a cuento de nada? ¿Esto es tirar por tirar mierda? Es basura pura y dura y de gente que se supone que está unida a Xbox. Este es Jeff Gordon, el Jeff Group y el otro, ¿cómo se llama? El Tom Warren. Esos tres mierdas. Esos tres falsos Xboxer Que solo tienen un nombre. Porque se suponía que tenían algo que ver con Xbox. Que eran insiders. Últimamente solo tiran mierda. Es algo bastante repugnante y asqueroso. Yo me lo cumpliría. ¡Con su Muy buena Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Poliguar quiere ver el mundo arder. Hombre, Poliguar es un grande. Sí, lo de los alfos es en Navidad. No, 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 Poliguar, no, por Dios, no, no puede ser esto. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? ¿Qué está pasando aquí, Poliguar? Dios mío, Jesucristo. Bombazo. Se acaba de anunciar una colaboración entre Stellar Blade y Horizon Forbidden West que permitirá al hoy vestirse con algunos trajes de iva hay que reconocer que está más sexy que nunca fijaos vosotros hoy, qué bien que le queda el trajecito y lo niñas dónde está la tortilla de patatas estoy oliendo comida bien así me gusta así me gusta al final le di la idea, dice el seguero. Ay, ay, ay. La PlayStation 5 va a necesitar los cuatro capas que quepa. Efectivamente. ¿Cuánta inclusividad? Sí, sí. En ese traje, de luego. Está incluyendo cada kilo de su cuerpo. Qué bonito. Bueno, seguimos por aquí. Eh, que, bueno, muy grande, por igual. Este me este, ha este encantado, de por Lo tengo que decir. Dice, la triste realidad de Stellar Blade, y, y lleva totalmente razón aquí Poliguar, la triste realidad. Creando la física de los culos y tetas en Stellar Blade. Creando el gameplay y la historia en Stellar Blade. Tal cual. <risa> <risa> pues sí, arriba es así, así se toman su tiempo para la física del culo y de las tetas de los personajes de Stellar Blade, pero ya... El resto del gameplay ya le han puesto mano a empeño, ya le han puesto mano a empeño, no pasa nada, no pasa nada. El gordo cabrón de Austin Power. Ay, ay, ay. Qué malillo, qué malillo que es, sí, sí. Luego otra cosa, luego otra cosa. Esto ya hablé yo un poquillo en el vídeo de Phil Spencer, que, que tenía que dejarlo Phil Spencer, porque en fin, es muy malo, ¿no? Fijaos qué mal lo está haciendo Phil Spencer, que en los 10 años que lleva al cargo de Xbox en la competencia han pasado hasta 6 CEOs distintos. A ah, por otros 10 años haciendo rabia a los piperos y a los falsos Xboxers. Y fijaos aquí, todos los años aquí abajo, el bueno de Phil Spencer. Y fijaos arriba, Jack Tretton a la calle, Andrew House a la calle, Sean Leiden a la calle, Yoshida a la calle, Jim Ryan a la calle y ahora toki Tataki. Ahora veremos Totoki. ¿Qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con él? Con Tataki. Mmm, Tataki. Calidad sonido. A ver, esto lo habéis puesto. A ver, núcleo lambda, que hemos puesto tú por aquí. Esto es grave. Eh... Esto es importante. Mm. No sé yo, eh. Porque ha aparecido en la tienda de Xbox y todos piensan que es en realidad una broma de April Full. No lo sé. Hollow Knight, Shield Song, ha aparecido en la tienda de Microsoft y todos se pensaban que era una broma de de Fool. Full. Se supone que, que este iba a aparecer día 1 en el Game Pass, ya no sé yo, ya no sé yo. Si siguen los planes de Totoki, Sony terminará siendo Cierce de PC y de Xbox. Bueno, eso por supuesto. Y de Nintendo, hombre. Y de Nintendo. No se te... Que no se te olvide esa, tío. De Nintendo seguro, vamos. ¿Qué esto? Un bug de Final Fantasy 7 Rebirth. Me acaban de hacer una película, me voy a cagar en ello. Ahora mismo les voy a tener que, pagar, que, que pedir los derechos. Esto no, no hay... De verdad, es que estoy viendo el directo de esa cepa, hacer la pesca de arrastre y estoy viendo que me acaban de hacer una película y que nadie me ha dicho nada. Voy a tener que llamar a mi abogado. ¿Qué está pasando aquí? La película se llama Monkey Man. Una simple chispa puede arrasarlo todo, bien que lo sé. Puede incendiarse el barco y las redes quemarse perfectamente. Están hablando sobre mí. Qué bonito, Monkey Man, ¿eh? qué, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Se sí, le ha llegado a creer que lo de la consola de Putin era una broma del Día de los Inocentes? No, pero eh, ya llevaba varios días esa noticia. Me ha resultado raro que en otro le leara... Unos cuantos piperos hoy, la verdad. No, es que eh, es, de <laughs> es de verdad. Es de verdad. Así. Pero bueno. Un bug de Final Fantasy VII Rebirth impide conseguir su platino en PlayStation 5, pero solo a los jugadores en formato digital. ¿Qué bueno, quieres que te cuentes? El Final Fantasy VII Rebirth. Menudo, menudo fiasco. Fracaso absoluto. Pereza total. Nada, nada. Dice Ryuga Gotoku. Dice Ibérico ha anunciado que van a hacer un nuevo Yakuza. Perfecto. Y que tienen en su plan hacer el Kiwami 3. Pues perfecto, porque el 3 y el 4 se habían quedado bastante descolgados. Así que guay. Chechipiruli que Putin lo que quiere es que son Nintendo y Microsoft distribuyan consolas en Rusia con contrarreloj. A ver, Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Perfectamente. Perfectamente. Cuidado con las noticias de hoy. Sí, bueno. Generalmente las bromas estas de Leipzig Full son bromas bastante ñoñas. Muy ñoñas. Son bromas ahí, muy... muy ahí. Pero esto, esto me, me da rabia. Mira, esto que pone Chris me da rabia. Porque también está ocurriendo con juegos nuevos. Mira el nuevo Horizon Zero Time, el, el Horizon Forbidden West. Pero ahora se dan cuenta en Estados Unidos. Ahora, es que. Eh, eh, a mí la sensación que me da con, con el canal y con los directos y con todo, en que vamos por delante de Estados Unidos, logísticamente en cuanto a ideas de videojuegos, vamos por delante de ellos como 5. ¿Cuántos años llevamos por delante? ¿Cinco años? Pueden ser 5 o 6 años. Ahora se están empezando a dar cuenta. Y dice, I'm sorry, this is so ridiculous. Aloy looks, nothing like Nico Avocado. This right here, this is a masterpiece. Pues claro, por supuesto que, que... Esto es una maravilla, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Pero ahora se dan cuenta. Ahora se dan cuenta que Aloy se ve así allí en Estados Unidos. Dios mío. La broma del falso retrato de Aloy Infinite hizo bastante ruido. Es una cosa bastante. Sea, ¿cuántos millones de PlayStation 3 dirá que se han vendido cuando Totoki acabe con su cabeza en los tobillos? Si es que no, ya, ya, ¿qué más da? <laughs> lo importante era la PlayStation 2. Decir que hay más y más y más y más vendida. Creo que no se van a quedar en 160 millones. Yo creo que... Mira, perfectamente lo que puede hacer Sony. Imaginaos que en total se venden 165. Vamos a decir, 165 millones en total de Nintendo Switch y que Nintendo... Viga, es la número uno de todos los tiempos. La descontinuamos, la dejamos de fabricar. Con 165 millones. Al día siguiente Sony dice... ¡Eh! Llevamos eh, 167 millones. ¡De PlayStation 2 vendidas! ¡Hala! ¡Hemos ganado! Lo harían. Automáticamente. Se viene el Silson. No lo sé. En la página entonces oficial de Xbox está, pues sí. Lo hemos visto antes. Digo yo que no bromearán con esto, digo yo. Digo yo. De todas maneras es bueno que alguien se. Es oficial, ¿eh? Pero bueno, que esto ya había sido anunciado hace 15 siglos. O sea que, a ver. A ver cuánto antes es le dan una fecha dice Reimer, no está acabo de revisar, bueno, está en la xbox.com la story, Hollow Knight aquí está pero no sé yo hasta qué punto gracias, aprovecho que mi hija de seis meses se ha dormido y me acuesto, muy buenas noches Sandy Machine, que, que descanse dice Lena Sassel ¿sí? ¿crees que algún día será oficial y público que Sony mintió en las ventas de PlayStation. Hombre, a ver. <laughs> Oficial. Pero yo creo que ya es público. O sea, <laughs> yo creo que ya todo el mundo no le cabe ninguna duda de que PlayStation ha estado engañando todos estos años con las ventas de, de su videoconsola y de su videojuego. Es toda una enorme patraña. Una enorme mentira. Que supongo que así es como han ido hacia adelante diciéndole esa mierda a los accionistas. Pero bueno. Si sale en Game Pass, Alex, el pato y todos los piperos le tiran mierda seguro. No, yo no le voy a tirar mierda, yo me voy a ver las cinemáticas del Silson. Es que sonaría tan estúpido. Gente que dice, no, el Hollow Knight, el Hollow Knight, ¿no? Alex el, el pato, dice... El Hollow Knight es una puta maravilla. Y luego te sacan el Silson en el Game Pass. Me aburre. Me aburre mucho. Chiquillo, macho, que se os ve el plumero de la lejos, joder. Es el ¿Qué remakes esperas tú De Gamecube A Switch? Creo que hay más de un título con potencial De Gamecube y de Wii Habría muchos videojuegos con un gran potencial Por supuesto De Gamecube ya. Es que han sacado incluso del Batten Kaitos. Podrían sacar prácticamente cualquier cosa. Han sacado el Mario Sunshine. Eh, bueno, siempre, siempre yo me acuerdo del. Bueno, el Eternal Darkness está muy bien, pero yo siempre quiero acordarme del F0GX, ¿no? Que no tenemos muchas ganas. De la Wii U que da el Xenoblade aquí, sí. Dice, ya me sale en la tienda en Silson en la Xbox. Está oculto. Igual sin precio y no se puede comprar, bueno, ya, claro. A los de cazas estelares en Star Wars. Como Luis Astron que después de no sé cuántos años confesó que hizo trampas. Creo que Play es mentira hasta la tumba, ya. Que Luis Astron. Que, que hizo trampas, cómo no, no, no comprendo yo eso de Luis Astron. Eh, ¿Te refieres al ciclista? Vale, vale. ¿Cómo se llama el ciclista? Se llamaba Luis Armstrong. Ya no lo sé. ¿Qué dice el bueno de ¡Hombre! Mira, mi hermano Hachi está ahí. Lance. Lance Armstrong. Vale, Lance Armstrong. Ya, eh, yo siempre me confundo Armstrong con el de la, con el de la trompeta, sí. Estaría muy bien que sacasen de Wii el Pandora Tower y el Last Story. Está muy bien, está muy bien. Yo, los que no encuentro ahora mismo en mi casa, que se supone que están en mi sótano, son el Xenoblade, que está muy barato. Al, al salir en la Nintendo Switch, el remaster del Xenoblade Chronicle, ahora mismo está tirado de precio en la Wii. Luego está el Last Story, que tampoco está especialmente caro. Bueno, son 60 euros, 70 euros. Pero se puede conseguir a ese precio el Last Story. El Pandora Tower creo que es más caro. Pero ese sí lo tengo totalmente localizado. El Muramasa tampoco lo tengo localizado del todo. Somos manos más caros. De todas maneras, ahora mismo el más caro que segura que mi hermano Hachi, por favor, me diga y, me, y me, me diga que lo tenemos allí. Porque yo me lo he pasado y es un gran videojuego. La torre de las sombras. Mi hermano Hachi, que luego lo, lo corrobore. Ahí en la lista de, de los videojuegos de la Wii. No sé por qué se ha revalorizado mucho ese videojuego. La torre de la sombra, ¿os suena? Maneja una sombra. Principalmente. Yo no sé, se ha puesto muy caro ese videojuego. Dice mi hermano Hachi, la torre de la sombra, creo que me lo comí. Como que te lo comiste. No puede ser que te lo comiste. Tiene que estar allí. Tiene que estar allí en casa. Vamos, como, como junto con todo. Eh... La Torre de la Sombra puede costar ahora mismo. ¿eh? Es prácticamente el más caro, ¿eh? O de los más caros de la Wii. No sé por qué. Es de plataforma. Dice Grapaco: Se lo pillé a mi novia, que se lo pasó y lo tengo por casa. Pues ese por lo que sea está muy caro. La Wii tiene muchas joyas. Mi consola favorita de todos los tiempos. Gran videoconsola. El Xenoblade X, si lo retocasen un poco, sería un juegazo, por supuesto. Dice mi hermano Hachi, ese está junto al mando de grasería. No me jodas, José. O sea, no, no me vengas con tontería. No me digas tontería. <laughs> no me digas que, que el juego está junto con el mando de grasería. No me jodas por ahí. O sea, el, el juego tiene que estar en casa sí o sí. O sea, no jodamos. O sea, no. <laughs> Tengo yo ahí mi colección de juegos de Wii que tanto me costó y que tanto tal. Y cada 2 por 3 euros desaparece. No, no, no. Tiene que estar ahí. La la, la, ¿cómo se la torre de la sombra, coño. Se llamaba así, la torre de la sombra. Y yo creo que incluso el El título está en español. El título está en español. La Wii fue donde Nintendo pegó el cambio radical de apostar por innovación en lugar de consola tradicional potente. Sí, sí, no me des esos sustos, José, no me des esos sustos, por favor. Por favor, te lo suplico. ¿Qué videojuego de la Sega Clásica esperas que regrese con fuerza? Todo. Ahora se supone que, que ahora van a salir un, un mogollón de videojuegos de Sega. Crazy Taxi, Street of Raid eh, Sinobi. A mi hermano Hachi gastando inocentada del, del uno, ¿no? Del Apris Full. Eso está bien. Nintendo llenar de videojuego videojuegos. Da cátedra de videojuegos. Dice. Sí, ¿Por qué a Grasseria no le gustaba la Nintendo 64? Una vez dijiste eso, ¿es pipero o solamente idiota? Es pipero, empezando por ahí, es bastante pipero. Y en la época de, de PlayStation chipeaba las PlayStation, una persona que chipeaba PlayStation, y que odiaba profundamente a Nintendo y la Nintendo 64. Sí, sí, sí. Yo no entiendo cómo Sony dice que lleva 50 millones de consola vendida y yo todavía estoy vendiendo PlayStation 5 del modelo FAT. No tiene sentido. Creo que hay un gatete en la puerta. ¿Se ha oído? A ver. Pero no, que, que mi hermano corrobore que está ahí el. Que ahora mismo me estoy comiendo yo la cabeza con lo de la Torre de la Sombra. José, por favor, corrobórame que está ahí, por Dios. Que, que entonces me va. Que. ¿Qué le está pasando a mi colección de la Wii? Vamos a ver. Vamos a ver quién está ahí. ¡Uy, chucho! ¡Es chip! ¡Chipau! ¡Es chipitín! ¡Más bonito! ¿Qué pasa, chico? ¿Te quieres sentar aquí? Gente. ¿Lo quieres? Es que ahora mismo estoy haciendo directo. ¡Oh! Lo habéis oído. Ese es su maullido. El maullido de que quiere mimitos. Vaya. ¿Qué dice, el chipitín? <laughs> <laughs> Qué malillo que es Qué guapo. O también, mi nene. ¿Está bien? Por aquí. Ay, uh, Bueno, ya, ya, vamos. Sí, ya. Ya. Sí. <laughs> pues ya gracias a Martín Saúl. Muchísimas gracias a Martín. Dice mi hermano Hachi. Por cierto, ha muerto Luis Gosset Jr. Le vamos a hacer homenaje hoy. Muy bien. Perfecto. Ahí en Twitch, ¿no? Muy bien, muy bien. Que mi hermano Hachi ya ha llegado a las 100 suscripciones en Twitch. Un aplauso para él, un grande, mi hermano. Si está la fecha de Simpson, pero sin fecha ni precio, exactamente. Tampoco quiere decir nada. Sabes quién era, ¿no? Luis Gosset Jr. A ver. Me tendré que buscarlo. Luis. Gosset. Por el nombre no sé quién era ahora. Anda, coño. Este es el sargento de oficial y caballero. Bueno, este ha hecho un mogollón de películas en los 80. Sí, os, os sonará. Sobre todo de, en el papel este de Oficial y Caballero. Pero este ha hecho películas de acción, varias películas de acción, me parece, o al menos me suena a mí. ¿Este no sale en la de Están Vivos? No, en la de Están Vivos creo que hay otro. Bueno, da igual. En Punisher. Vale, vale, en Punisher. Águilas de Acero. El otro es gente que hizo el chiste de Antejas que el otro era el de la chaqueta metálica. Águilas de acero. Qué grande. Muchas gracias, Martín Saúl. De verdad, muchas gracias por esos 29 meses. Me doy el lujazo de estar otro mes más. ¡Viva Boxy Sashel! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Viva la ¡Qué Este es de enemigo mío. Puede ser el otro día una foto de Jim Hackman, madre mía, tiene 94 años, dice Ciber. Es que hay muchos actores, tío, que siguen vivos y, y parece mentira que, que, que tengan ya tantos años, no, Pero es normal, claro. Jim Hackman, bueno, por supuesto es Eastwood ¿Qué te pasa a ti? Espérate, es que queda raro que parece que, que tengo aquí algo sin cabeza. Espérate, pues Qué bonito que a mi nene. Vamos a quitar esto. Ahí. 93 años tiene Eastwood. ¿Quién era otro? Robert Duval también tiene mucha edad y no ha muerto. Robert Duval también. El Pepsi, el Joe, Joe Pepsi también. No sé cómo se pronuncia Pepsi. También tiene, también tiene mucha edad. Dan, Donald Sutherland. Stallone hay casi 80 años. Pff, lo de Sylvester Stallone, lo de casi 80 años, increíble. Mel Brooks, el genial director Mel Brooks, tiene 96, puede ser. Una cantidad enorme. 96 o por ahí. Sigue vivo, Mel Brooks. Del jovencito Frankenstein. La loca, loca historia de la galaxia. Bueno, los Space Balls. ¿no? Eh, la de Robin Hood está también de risa. Bueno, Mel Brooks es un genio. Y, y bueno, y luego está el actor de, de, Meli, de Mary Poppins. Pero ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? Chipo? ¡Corre, corre, corre! Aquí, ¡Corre! Aquí. ¡Chacho! Ya se queda ahí. A mañana. Ya se ha quedado. Christopher Walken, 81, tacazo ya. Morgan Freeman, 86. Sí pa, un grande. sí, pa' un grande. Ahora mismo, ¿sabéis todos quién le tiene.? Envidia a Sipo, ¿verdad? Efectivamente, tetita de leche. Tetita de leche odia profundamente a María, odia profundamente a Sipo. Esto no parece. Hace poco años a Arnold le pusieron un marcapaso, normal. Al Pacino tiene la edad de estalones y parece su padre. <laughs> Al Pacino ya pa parece que tiene 200 años desde hace ya bastante tiempo. <laughs> Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Suerte, suerte a todos. Que nos han acompañado todos estos años. Que tanto cariño les tenemos por haber protagonizado tantas películas buenas. Y no como la mierda de series y de películas que sacan hoy en día. Que eso no hay quien se lo trae, vamos. Pero bueno, bien, bien, bien. Pues nada, una lástima. La muerte de este señor. Por aquí. Ay, la noticia de Vandal, ¿qué seríamos sin ella? Dice mi hermano Hachi: Tetita odia a María y tu gato porque gozan de tus caricias y él no. Ahí mi hermano Hachi ha sido bastante cruel, pero bastante certero. Es así, es así. Dice Spaceball: La guerra de los esféricos en Latinoamérica. Eh, parece que desde que Bruce Willis, Greenwood y algún otro dijeron que estaban con Trump les han hecho un poco el vacío Brooke Willy ha dicho eso hombre James Woods sí Sylvester Stallone también Bueno Sylvester Stallone los tienen crucificados allí allí en Hollywood madre mía qué rabia le tienen que la verdad que hater te dedicaría todo el tiempo a ti sin monetizar Uf, no tengo ni idea Sí, bueno, claro, pero Willy tiene demencia sanil, el pobre, o sea, yo creo que ya, no sé, se... decían que ya no podía ni hablar, el pobre. Kipon, kipon ahí, siendo cruel. Eh, vamos a ver aquí, las noticillas, las noticitas. Tataki, mm, tataki. Capcom está preguntando a los fans qué juegos quieren y van ganando Dino Crisis y Mega Man. ¿Quién eran los que decían que el Dino Crisis no interesaba? Creo que eran los de los enemigos de Chiclana. Dios, pero el Dino Crisis no le interesa a nadie. La verdad es que son unos hachas. Son unos hachas. Pff, ya ves tú, te hacen un Dino Crisis como hacen el Resident Evil 2 Remake. Te cagas vivo. Con los dinosaurios de los cojones. Yo, yo cuando no... Cuando... Ya lo he contado alguna vez, pero cuando no conocía al Dino Crisis, decía yo, bueno, esto será un clon descarado de Resident Evil y punto, terminado. Pero luego juega al Dino Crisis y dice, coño, me están pegando unos buenos sustos los mamones estos. Tiene su, tiene su gracia. Es lo mejor que tiene la Play 1, pues sí. Bueno, Dino Crisis y Mega Man, a mover. Megaman no creo que lo hagan, ¿por qué? Porque no sabrían cómo rehacerlo en forma de triple A. El Dino Crisis sí, pero el Megaman no. No hay una manera. Pero bueno, pasa absolutamente nada. ¿Qué más cositas por aquí? Ponemos esto por acá. ¿vale? Más noticitas, más noticitas. Luego, Laika Dragon ya está en desarrollo, aunque no será Kiwami 3. Unicorn Overlord ya ha vendido medio millón de copias, superando el estreno de 13 Sentinels a X-Rim. Esto es una gran noticia, porque son videojuegos muy, muy, muy buenos, muy exquisitos. Pero son muy especiales, no son para todo el mundo, ni muchísimo menos. Y que vendan bien, pues siempre se agradece, porque eso quiere decir que van a hacer más. ¡Yupis! Capcom está preguntando a los fans qué juegos quieren y van ganando Dino Crisis y Mega Man, Vale. Esa la he cogido, ¿no? Sí. De mis actores favoritos, Sylvester, Bruce Willis, Eddie Murphy, Kevin Bacon. Bueno. Sí, sí, es que. En aquella época, pues ya esto. A ver, voy a hacer una pregunta. No sé si sigue mi hermano Hachi por aquí, pero... Por ejemplo. ¿Qué nos gusta más como actor? ¿Kevin Costner o Michael Keaton? Cuidado, ¿eh? Aquí estamos, por ejemplo, Kevin Costner o Michael Keaton. Qué grandes actores, grandes actores. Ahora mismo, Kevin Costner eh, está como número uno en Estados Unidos, en la serie esta, ¿cómo se llama? La serie esta de. Del oeste, no, del oeste es. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Sale en, en Paramount, en la. Yellowstone, Yellowstone. Ahora mismo el número uno, Kevin Conner. En Sky Showtime aquí en España, efectivamente, Take With Yourself. Y Michael Keaton, Michael Keaton es que es un actorazo impresionante, ¿eh? O sea, Michael Keaton es uno de esos actores que absorben la, la enorme personalidad que tiene. Lo mejor, con muchísima diferencia para mí, de la película de Spider-Man, la de Tom Holland, es cuando Michael Keaton sale y hace de malo. Pff, eso es impresionante. Y luego, pues bueno, los papeles que ha tenido Michael Keaton de Batman, por supuesto. Para mí es el verdadero Batman, ya cada cual tiene su... Ha vivido en otra generación, otra generación de Batman y tal, pero para mí es Batman. Es eh, Beetlejuice. 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 Pff, es que ha aparecido en... ¿Cómo era esta la de los clones? Los cuatro... Cuatro clones... No, ¿cómo era? La de los cuatro clones es buenísima, que es de comedia, buenísima. La de De repente un extraño es genial, como hace de psicópata. En fin, no sé, Michael Keaton me gusta mucho como actor De los pocos salvables de los, los Oscars Fue cuando Keaton hace su mirada de Batman A Arnold y Danny DeVito O no, o sea, sé, lo llamaste otra vez a Beetlejuice Exactamente eh, Exactamente es la, es la mejor escena Es la mejor escena de hecho, para mí es la mejor escena de la trilogía del de, de Spider-Man de Tom Holland. La escena de la charla en el coche de Peter Parker y el padre de la muchacha, que es, que es Michael Keaton. Ahí hay una tensión. Cuando se da cuenta el Michael Keaton de que el Tom Holland es Spider-Man, ¡oh, niño! Está muy, está muy bien dirigido. Está muy bien dirigido. Esa escena, al menos y está muy bien joder, da, un miedo. da un miedo que el otro siendo Spiderman se caga en el coche que se caga vivo o sea, ¿se has visto el fundador la, sí me la enseñó mi hermano Hachi la de que hace de, 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 de el, el creador no exactamente pero sí el de el McDonald que también sale Michael Keaton que lo hace perfecto ¿Cómo? Soy, es spider-man pero no soy tonto. No, no, no te he pillado, Ciber. Oh. Holland sintió el verdadero terror, sí, sí. La gente vio a Arnold y Danny, yo solo vi unos gemelos, poco entenderán. Hombre, la película de risa de los noventa de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Los gemelos golpean dos veces. Y la de Birman, que casi gana el Oscar. Sí, pero a, a mí lo, lo, lo que me gusta de Birman es Michael Keaton. el ¿Es que no. Claro. <laughs> Keaton es mi padre. Y Kevin Corner. Pues Kevin Corner a mí también me gusta mucho. A mi hermano, a mi hermano le encanta la de Waterworld. A la gente la considera como muy mala. A mi hermano le encanta, no sé, a mí me gusta Kevin Conner siempre que aparece en una película, por supuesto Bailando con Lobos, es evidente. Pero una de las películas de mi vida, una de las 50 películas más importantes de mi vida, que haré el vídeo dentro de poco, siempre lo digo. Pero es la de Robin Hood, Robin Hood, Príncipe de los ladrones. ¡Wow! ¡Qué película, un niño! Con Kevin Connor ahí, la banda sonora es genial, eh, la dirección es genial, la fotografía es genial, todo es genial, todo. Morgan Freeman está genial, todo. Bueno, y el, el malo, el. El Rick. Eh, ¿Cómo es? Ahora no me sale el nombre, coño, el Snake de Harry Potter, que es el tío un fiera. Alan Rickman, coño, Alan Rickman. Robin Hood, príncipe de los ladrones. ¿Cuántas veces la habré visto en mi vida? Muchísimas de las películas que más veces he visto en mi vida. Y es buena de principio a fin. De principio a fin. Cada escena es buena. Buena, buenísima. Perro Sánchez, hijo de la fruta. <laughs> hijo de fruta. La peli de Hook de Robin Williams la vi 20 veces de niño. También he visto yo muchas veces la de Hook. 20 veces. Seguramente también. Seguramente. Que ahí yo de niño, pues me, me parecía muy guapa. Eh, es la vez que más me ha parecido guapa, Julia Roberts, en el papel de campanilla. Es cuando más guapa la he visto yo. Pero bueno. En los intocables de Leon pues está muy bien Kevin Corner también, por supuesto. De Robin Hood, la mejor es la de Mel Brooks. Hombre, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada. Eh... Bueno, bueno, hablando aquí sobre cine y tal. Voy a seguir... Eh, simplemente he la pregunta de Kevin Conner y Michael Keaton. Pero bueno, ta... son unos grandes, son unos grandes. El problema de Waterwall es que existe esas dos joyas que son Mad Max 2 y la 4. Bueno, Waterwall tiene muchos problemas. <laughs> tiene muchos. Pero sí, también tiene su encanto. El malo es muy bueno. El malo lo hace muy bien, es un gran actor. A mí Sandra Bullock me enamoró con sus películas. Ay, Sandra Bullock, Sandra Bullock. Estaba guapa en Speed. Estaba bien en, en Demolition Man. Pero yo cuando veo a Sandra Bullock en Gravity. Puff, 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 No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo con ella. No puedo con ella. Eh, bueno, seguimos por aquí. Perdonadme, perdóname, perdonadme. Prosigo. PlayStation ya tiene nuevo CEO. Hiroki Tataki. Sustituye oficialmente a Jim Ryan, aunque será temporal. <laughs> Míralo, qué guapo que está. Míralo. Mm, te quiera Tatak. soy Tataki. Y en Ryan dice su adiós definitivo, el puesto de CEO de Sony es sustituido por Hiroki Totoki, aunque solo hasta que encuentre nuevo líder definitivo para PlayStation. Doy por hecho que será el Germen Hulst. hombre, Leslie Nielsen, un grande. Yo estaba enamorado de Nicole Kidman por la peli de Díaz de Trueno. El chiste se cuenta solo, ¿no? Desde luego, míralo. Está aquí. Hola. Cómo está usted, Totoki? Mira que dos, míralo, eh, qué guapos que son, qué guapo. El rol de Totoki será relevante, pero temporal. Oh, mío, mío. grande Totoki. Más insípido que un yogur de agua este señor, pero no de mi agua. Vamos bueno. <laughs> a ver por aquí. Dicen que se jubila, se nota que no esperaron para echarlo a la calle ni su reemplazo. No, no, no. ¿Qué va? Este era bueno a Jim Ryan. Peor que el anterior no va a ser. Peor no lo puede hacer. <laughs> Tiene un nombre. Pegadizo Jeje, <laughs> Tototi. Dudo que lo haga peor que el otro mamotreto. ¿Por qué temporal? Merezco un respeto. Cuando dijo, merezco mi respeto Este tío hizo un Excel ¿De qué era el Excel? Ya no me acuerdo Hizo un Excel Bastante absurdo yo no, yo no sé ni de qué tema iba Pero estuvo bien No, no entretuvo Estuvo porque Porque mientras encuentro un CEO nuevo para Playstation De ahí que sea temporal 170 millones De Playstation ya ¡Hala! ¡Coño! Debajo de mi cama me he encontrado otros 3 millones de Playstation 2 Y también una Neo Geo Aes presentadina en mi zulo de Villabuteiro A pie de playa 500 kilómetros, cuidado Sí, sí, la Neo Geo Aes presentada y 2 millones más de Playstation 2 <coughs> A ver si me gustaría comprarme los juegos de Wii de ese que fueron muy importantes para mí. ¿Recomienda algún sitio en el que comprar por internet? Bueno, tú mira los principales. Mira eBay. Mira Wallapop. Ve comparando. Y a ver qué va encontrando. A ver qué va encontrando. Muchacho. Luego están las páginas estas tipo Mira vía. Mira vía. <laughs> que también ya venden videojuegos. La, las páginas que sean parecidas a Wallapop. Pues Tokio iba a hacer un corredero de gente antes de poner a otro CEO con una declaración y decir huevones a sus trabajadores. Bueno, eso por supuesto. Este con lo sincero que es te dice que PlayStation 2 no llegó a 155 millones. Capaz, ¿eh? Pues si hasta el poner entonces exactamente igual a como estaban. Grande Jim Ryan, que ha envejecido una década en un par de años. Algo más o menos como el aumento mágico de las PlayStation 2 vendidas. How old y Jim Ryan Sony. 63 años tiene Jim Ryan. Vámonos. 63 años. Año en 2021. 53. Efectivamente, este señor ha estado en la galaxia de Andrómeda. Pasó allí dos años. En nuestra galaxia son diez. <laughs> ¡Sí! ¡La relatividad! Y que sí. Sí, sí, va cumpliendo ahí los años. Qué bonito, qué maravilla, qué maravilla. Es como nacer el 29 de febrero, pero al revés. Bueno, que le cambiaron la edad también para decir que tenía edad de jubilarse, ¿no? Claro. Que pone aproximadamente 53. Ahora mismo tiene 55. Pero aquí dijeron, no, no, tiene 63, pa' casa, que te jubilas, viejo, más que viejo eh, La gravedad, la gravedad. La verdad, no, no, no me lo recordéis que María se enfada. María se enfada. Interestelar. Interestelar. Christopher Nolan. No, no, sí, porque si viajamos en el tiempo y ahora se me aparece el otro, el otro, y el, otro, el, otro, el pito la moto y... La gravedad. Cuidado. Y esto, y ¿cómo podemos haber hecho los viajes temporales? ¿Y cómo la puerta esto para otra dimensión? ¡Ech! La gravedad. Cuidado, cuidado. La gravedad. Bravo, bravo Christopher Nolan, bravo. El intentar darle un guión científico intelectualoide, tú no dices nada de nada, tú no vas a decir ni una puta mierda científica, tú simplemente, la gravedad, niño, la gravedad. Bien, bien, bien. bien, bien. Pero ¿por qué esta gente se encuentra a en esto otro y por qué tal? La gravedad. Ah, y a ver, ¿y por qué el, el, el tío este... El actor principal, ¿por qué, ¿por qué ve a su propia hija? No tiene ningún puto sentido. ¿Por qué la está viendo a través de, de unos libros, de una librería en su casa? Pero si está en mitad del espacio de estariado, ¿por qué, ¿por qué la está... ¡Tú sabes de ciencia! La gravedad, la gravedad. La gravedad. ¿Pero qué cojones me estás contando de la gravedad ni de la gravedad? ¿Qué cojones me estás contando? El puto guión no tiene ni pie ni cabeza. No se sostiene bajo ningún principio científico. Simplemente un puto guión que no iba hacia ninguna parte. Y tuvieron que inventarse esa puta mierda. No... ¡Ey! ¿Qué cojones me estás contando? La gravedad. Cuidado. Cuidado. La gravedad. Cuidado. Lo siento, es que tengo demasiado. Es que, es que fui a ver a Tenet al cine, ya lo sabéis todos vosotros. Fui a ver Tenet al, al cine, la mierda esa que iba marcha atrás, cámara atrás. Y no se lo perdono al Crypto no se lo voy a perdonar en la vida. Pero bueno, no pasa nada. Vengo por aquí. Normalmente los temporales suelen hacerlo lo fijo, pese a que creo que haría falta un perfil. Que además de ser un japonés, ser más joven. Bravo, bravo, Meidón. No sabe expresarte, no sabe hablar. Me parece bien. Mala madre, eh, eh, cocinero. Eh, yo, tenedor, cuchara, plato, comer, eh, comedor. Bravo, bravo, Meidón, bravo, bravo. Así, poco a poco. Poco a poco. Eh, sentar, barriga llena, pierna cansada, eh, tenedor boca, comer. Bien, bien. Bravo, bravo. Bien, poco a poco. Bien. Eh, sétate Sí, sí, come, come. Eh, está terrible, eh. Voy a leerlo otra vez, que es que a lo mejor no habéis cocao eh. eh. De mala madre, normalmente los temporales suelen hacerlo lo fijo, pese a que creo que haría falta un perfil que, además de ser un japonés, ser bajo de mala madre. Bien, bien, bravo. Bien. Sigue sí, así, yo que sé, qué sé, que quieras que te cuente. A mí también me interesa. como <laughs> <World> Walter <II. risa> Infamos trilogiados de Aquí lo el en PC. Muy bien, parece bien. A ver si con un japo, Sony deja de preocuparse por los chorrijuegos LGTBI y vuelve a la japonesada para pajeros como soy yo. Sony, Sony, que buena yo yo, yo no sé, yo no sé, es que no lo compré. Esto no me lo esperaba, yo, ¿eh? yo quiero algación, no me lo espero. Me pongo a jurar. Sí, me parece bien, no sé. Soy pipero, me cago en Extraordinario. Al menos sincero. No se oye, no se está oyendo el himno. A ver. Soy, Ahora sí. Estaba poniendo te estaba poniendo el himno, macho. Sí, se oye, ¿no? pues ¡Sí! Entonces lo dejo. Oh, muy bien, tú lo que quieres es usar la vibración áptica pirata. <laughs> ¡Piratuela! Ay, qué, qué malillos que son. Sé que son muy malillos. Okay. Siempre soy yo, vale. Peor que Jimbo no lo puede hacer. Espero que mejore el tema de la exclusiva en PlayStation 5. Pues no le va a dar tiempo. Jimbo ha conseguido destrozar a su competencia hasta hacerla volverse a party <laughs> Testigo del pobre pa. Y, y a los usuarios de Play que no ha dejado Jimbo, aparte de destrozar el legado de exclusivos. No, no sé si lo sabe, pero Sony también ha parte y sacando juegos de igual en otras plataformas. Bien, 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 bien. El testigo del pobre pa, esto. A mí me suda si Sony vende más consolas que Microsoft viceversa. Si se queda este tipo, sale todo en PC y en Xbox en menos de dos años. Me importa nada en dónde salen los juegos. Grande Totoki. No, 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 no. Qué clase de meme este. Qué clase de meme este. No vayáis por ahí. No me gusta vuestra actitud. No seáis malos. No seáis malillos... Ay. El tipo tiene un nombre genial. ¡Viva George! <laughs> cada loco con su tema, realmente. ¡Ya he más por culo! ¡Viva Sony! Cualquier momento es bueno para decirlo. Pero tú no eras comunista, coño. Mola que este señor sea si es el presidente, va a darle vidilla al foro. Ay, ay. Ahora en PlayStation, sí, seguidor de español, efectivamente. Ahora en PlayStation todos los empleados son en temporales. No, son trabajadores discontinuos, como en España peor que Phil Spencer no lo puede hacer ¿cómo? que se ha cargado la marca Xbox en menos de dos años ¿por, ¿por qué cuenta a, a partir de dos años? no lo entiendo Jimbo no destruyó a Xbox eso lo hizo John Matrix y luego Sharabond, priorizando la contratación por carácter identitario en lugar de mérito profesional mira el último halo Uf, de verdad por favor, ¿cómo que mire el último halo, ah, por Dios? El halo infinite. ¿Pero qué cojones me estáis contando? Pero si no habéis jugado al, al, al puto halo infinite ni un puto segundo. No me deis lecciones de inclusismo. No, no, no. ¿Has visto el último halo? Sí, claro que he visto el último halo. ¿Dónde está la inclusión, gilipollas de mierda? Uf, qué cuento, macho. En la foto no sé si está sonriendo o sentenciando muerte. Bienvenido, Hiroki toki ahora sí, a trabajar... Acabará de hundir a PlayStation. <laughs> eh, eh, no sabéis ni por dónde os da el aire, menuda panda. <laughs> menuda panda. De gilipollas. Os <laughs> lo he dicho. Ojalá el nuevo CEO escuche a los usuarios. Estaría bien que, por ejemplo, Sony vuelva a su sede en Japón. Sí hombre estaría muy bien. La, 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 lo dicen todo un poco arbitrariamente, ¿verdad? Como 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 capricho. Dice Sarao, y yo aquí jugando a Diablo gratis sigue destrozando a Xbox, maldito Phil. Ya va, esto. Mójate, Sassel. ¿Cuál será la primera acción de Totoki como presidente? ¡Pff! Lanzar los videojuegos de, de PlayStation día 1 en PC, creo yo. O se va a ser la más gorda primera que va a tomar, creo yo. Pero bueno, ya veremos. ¿Cuál es la primera? Dice, lo va a liar más con los móviles. Totoki lo tiene bastante fácil en hacerlo mejor que el payaso de Ryan. Pues Jimbo le dejó un listón muy bajo. Estaría difícil cagarla más. Se vienen a esos 170 millones de PlayStation 2. Jim Ryan será recordado como el hombre que hizo de PlayStation la más grande en la industria. La número uno. Es solo cosa de ver las ventas. Estoy seguro que el linage de Sony perdurará por los siglos de los siglos. Esto tiene que ser una cuenta de broma, ¿no? <laughs> es que. A ver. Son frases ya de gente un poco... Estoy seguro que el reinado de Sony perdurará por los siglos de los siglos. Amén. Recemos. Era que aquí día uno empecé a despedir a más gente, cerrar más estudios, como el Haven Studios, efectivamente, que sigue sin hacer ningún videojuego. Dice Andrés Sur, en los siglos del tiempo de una mosca. Puede ser. Que dure poco Tontoki por Dios. Lo hará bien, siempre y cuando no le en los cuyons. El problema que tuvo Ren es que no había competencia efectiva. ¿Reedición de PlayStation 2 en camino? <laughs> Estaría bien que volviesen a poner a la venta la PlayStation 2. Así al menos tienen una excusa de... De inventarse los datos. Pues, Quién sabe. Ese comentario huele a virginidad. <laughs> qué bonito, qué bonito. Vamos no, por aquí. Capcom está preguntando a los fans qué juegos quieren. Y van ganando Dino Crisis y Mega Man. ¿no? Esto es lo que habíamos comentado un poquillo antes. Los resultados de la encuesta de Capcom Super Election servirá a Capcom para saber qué serie interesan más a los jugadores. El perfil de X, a ver, en tamaño, más pequeño ya aparece, vale. Japón vota por A.Saturni y Sengoku Basara. El perfil en el japonés de Capcom Town ha publicado también una nube con la respuesta en la que aparecen los tamaños más grandes, Gaituken Saiban, A.Saturni y Sengoku Baitara. Y también están Rockman, Megaman, Breath of Fire y Okami. Mientras más pequeños están Onimusha, Dead Rising y Dino Crisis, Street Fighter, Monster Hunter... Pero eso en Japón. Pero eso en Japón. Sí, en Estados Unidos son Dino Crisis y Mega Luego Resident Evil, Ace Attorney... Monster Hunter, Dark Stalkers... Fíjate tú, el de lucha. Ojalá. <laughs> Capcom tiene un universo muy atractivo Pues sí, tiene muchísimos videojuegos ¿Se viene el remake del Dino Crisis? Sí, ojalá <laughs> Ojalá Veremos a, ver, a ver Dino Crisis y, y no Mega Man Perfecto Pero muy pequeño veo ahí el Verónica Que es el remake que realmente hace falta ¿Que resuciten dos sagas de lucha que llevan siglos en el limbo? Dark Stalker y Rival Schools Ojalá también a mí si me hacen algo con Breath of Fire ya estoy contento. Es que Capcom tiene muchas sagas muy buenas. ¿Se puede pedir a Capcom que haga el Spearman de Activision? Vamos a ver, eso creo que ha ido por menos, eso una puya que me acaba de lanzar, ese es salado. Como alguien siga volviendo a hablar de política, se va a, ir a la calle. Esto de Sweet Baby no le interesa absolutamente a nadie. Y todos sabemos, vamos a decir, no, no la verdad, yo soy honesto. Aquí nadie quería Activision Blizzard. Aquí lo que lo quería era simplemente por el Spider man de Activision. Esa es la verdad. Esa es verdad. Ahí la dado. Tú sí que conoces el pensar de los jugadores. La dinocrisis me daba miedo de pequeño, tenía su punto. Pegaba unos sustazos que te cagaban. Pegaba unos sustazos los dinosaurios, el tiranosaurus rey los velociraptor. La madre que los parió. Megaman X9, por favor, e intentando. Me <laughs> este ha empezado mal el mensaje. E intentando participar en la cuenta, pero no me deja. No sé por qué, pero bueno, Onimusa le hace falta una secuela, reboot o remake y Dino Crisis un remake. Megaman 12, mejor aún, encuesta terminada, ¿verdad? Preguntan para tocar los cojones, tienen que saber de sobra lo que la peña quiere. Sí, lo mismo que Sony, no te jode por eso te lanzan un The Last of Us 2. Es verdad, eh. Mira que son perdedores. ¿Han lanzado el The Last of Us 2 remaster para la PlayStation 5? Nada. Cero ruido. Lanzan el Final Fantasy. Cero ruido. Por ahora el que más ruido ha hecho es el Helldiver 2, este. ¿eh? Pero el The Last of Us 2, nada. Ha sido cero total. Ay, pipero. Megaman, ¿para qué? Goblins y su secuela Final Fight. Dino Crisis, aún lo entiendo, pero ¿quién diablos pide Megaman? <laughs> Hombre, mucha gente. Nos bueno, gusta la plataforma y creamos Megaman, un remake del primer Dino Crisis. Me encantaría que sacasen un nuevo Dark Tarker. Bueno, aquí está ya todo el mundo hablando de sus sagas favoritas de Capcom, que son muchísimas. Ya veis vosotros, a mí me encantaba Capcom también, tanto por los juegos de lucha. Como por los Betan apps que había muchísimos, ¿no? El Cadillac Dirosaurio, Alien vs Predator, eh, The Punisher, Final Fight, Capitán Comando en fin. Capcom, maravilloso. Y el, y el Super Form Stars, ¿qué? El de la burbujita. Hombre, eso tiene que haber una infinidad de gente. Ahora mismo jugando en ese videojuego. Era en absolutamente todo y cada uno de los apartados peor que el plato. Bueno, que el plato un traer era mil veces peor. No pasa nada, niño. No pasa absolutamente nada. Hombre, pero si es nuestro amigo. Este es este siempre una alegría. A mí. A mí me da alegría. No, no lo voy a no, no, no me voy a. no me voy a esconder precisamente. Háblanos, por favor. A la hora de la verdad, todo el mundo está pidiendo el Spiderman de Activision. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo, el Spiderman de Activision, el caso que compren otra compañía. A la hora de la verdad, todo el mundo está pidiendo el Spiderman de Activision. La a la hora de la verdad, todo el mundo está pidiendo el Spiderman de Activision. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo, el Spiderman de Activision, el caso que compren otra compañía. A la hora de la verdad, todo el mundo está pidiendo el Spiderman de Activision. A la hora de la verdad todo el mundo está pidiendo el Spider-Man Activision. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo, el Spiderman man de Activision, el caso que eso que compren otra compañía. A la hora de la verdad todo el mundo está pidiendo el Spider-Man Activision. A la hora de la verdad todo el mundo está pidiendo el Spider-Man da Activision. De yeah. verdad. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo, el Spider-Man da Activision, el caso que eso que compren otra compañía. A la hora de la verdad todo el mundo está pidiendo el Spider-Man vamos Activision. a ver, que diga Ponton, que diga. Ah. <t Está en serio> Es que se me ha ido tu nombre, es que no sé ni cómo te llamas, ¿cómo te llamabas? No lo sé, es que estoy viendo toda la noche a las seis, se te dice Mondongo, equipo. Y se me ha escapado decirte este Mondongo en la puta cara. Esto es lo que hay, chiquillo. Esto es lo que hay. Y que sí, hombre, le llamaste muy bien dicho, gracias por defenderme en el directo, le llamaste muy bien llamado Mondongo. Y ahí sí, hiciste muy bien. Hiciste sí, muy bien. De nadie ni en su casa se acordaba que Activision había sacado un Spearman. O mon Monfreg Los piperos sí. Los piperos sí se acordaban. Los piperos sí se acordaban. Qué mal quedó ahí este muchacho, sí. Quedó marcado para siempre. Grande... No, monster. Sí, sí, la verdad es que... Grande absoluto. Pero bueno, muy bien, pero bueno, muy bien, pero bueno, muy bien. Y aquí voy a poner. Aquí la raíz a mi hermano Hachi. Le mandáis un enorme abrazo. Y ya sabéis que está haciendo un especial sobre un actor recién fallecido. Ahora lo descubrí. Un beso muy grande. Que paséis una feliz noche. Y espero que, que vaya muy bien este mes de abril. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Toma. Tengo que huir antes de que me tumbe. Ah, habéis llegado en momento de poca sí. gloria, chicos.